gente. Los saludamos desde el Coliseo de la Federación Peruana de Fútbol en Videna para lo que va a ser esta primera final de la primera división de la Liga de Futsal Pro, frente a frente Deportivo Overall ante Universitario de Deportes. Son dos partidos que van a estar pues de candela, como se diría. El día de hoy es el partido de ida y el viernes es el partido de vuelta. La gente ha llegado también al Coliseo de la Federación Peruana de Fútbol. Hoy estaremos con Alex Rizzi, con Sandro Centurión, con Michael Vázquez en esta gran transmisión de Vez Cable Sport y de UCI, un canal inteligente, canal 18.1 en señal abierta. Alex Rizzi, ¿cómo vamos? Buenas noches. ¿Qué tal, tocayo? Un saludo especial a los amigos de UCI, un canal inteligente, y de Vez Cable Perú en esta transmisión conjunta desde la Villa Deportiva Nacional, el complejo de la Federación Peruana de Fútbol. Como tú dices, primera final que tendremos hoy entre el Overall y Universitario. Sea cual sea el campeón, al final de la jornada del viernes, que es la siguiente y última, habrá un nuevo campeón de todas maneras, habrá un nuevo titular del fútbol sala o del futsal, porque digamos que los equipos que anteriormente han sido vencedores de esta competencia han sido el Pantawalum, 6 campeonatos, 3 para el 1 de mayo. Así que hoy tendremos, hoy o el viernes mejor dicho, porque falta el partido de vuelta, tendremos un nuevo campeón de todas maneras en el futsal. Así que esta transmisión van a vivirla ustedes con un partido que promete muchas emociones, porque estos dos equipos han demostrado tener jugadores de experiencia que manejan bien los tiempos, manejan bien la pelota. Así que aguardamos, mi estimado Sandro Centurión, un buen compromiso hoy y por supuesto el viernes. Sí, correcto. Las muy buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes de Vez Cable y UCI, un canal inteligente. Un saludo para el señor Centurión, que hoy está de mantel largo y como buen profesional está al pie del cañón. Así que el saludo, Sandro Centurión, hoy en su día de cumplemenos, ya hasta esta hora del partido es cumplemenos ya. Sí. Ya no es cumpleaños. Ya. Bueno, sí, correcto, al pie del cañón, como lo dice Alex Bernal. Y Alex Rizzi, hablabas de 1 de mayo y el cuadro de Panta, tradicionales finalistas en este torneo. Hay que recordar que Universitario es la primera vez que participa, ¿ah?, y llega a la final y con la gran posibilidad de campeonar y llegar a la Copa Libertadores el próximo año, ¿no? Y tiene, Sandro, a Percy Pinto como técnico, que ya salió campeón con 1 de mayo del 2016. Claro. O sea, ya es un técnico campeón, el profesor Percy Pinto, que está ahora al mando de Universitario de Deportes. Y hablando de 1 de mayo, antes de ir con Michael Vázquez, hablando de 1 de mayo, estuvo en la Copa Libertadores el año pasado y perdió justamente con el Carlos Barbosa, este equipo brasileño que a la postre salió campeón en lo que se refiere la Copa Libertadores de futsal. Bueno, el saludo especial a nuestro amigo Sandro Centurión de cumpleaños. Por un momento pensé que no venía, porque no, es un profesional, Ale Rizzi. No, es que vi un amigo ahí sentado con que me hizo pensar que no estaba Sandro hoy, pero me alegro que se encuentre con nosotros en la transmisión. Debidamente uniformado el amigo también, ¿eh? Claro. Correctamente uniformado. Un profesional también, a carta cabala. Pero ya intuía él, ¿no? Dijo el señor Centurión, por ahí. Por si acaso. ¿Ah? Por si acaso. Por si acaso, estoy presto. Como suele suceder, ¿no? Pero bueno, no, un saludo para nuestro amigo Richie Guardia, que ha venido también hoy y está observando lo que se refiere este torneo. Vamos con Michael Vázquez, porque está con las alineaciones ya todo definido para que le dé a conocer pues a los amigos de Vez Cable Sport, de UCI, un canal inteligente, cómo arranca la U, cómo arranca Overall en esta primera final de la Liga de Futsal Pro. Michael, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Sandro Centurión, Alex Rizzi, amigos televidentes de Vez Cable Sport y UCI, un canal inteligente. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Ya estamos aquí ubicados a ras de campo del Coliseo en Videna. Esta final de la primera división del Futsal Pro entre el Deportivo Overall de Miraflores y Universitario de Deportes. Antes de dar las alineaciones, vemos ahí cómo se refugia sobre el lado de Oriente, aquí en el Coliseo en Videna, los hinchas de Universitario, que están con los globos, están con las pancartas de color crema, de color obviamente rojo, que han venido a apoyar a Universitario en esta final del Futsal Pro. Final de ida, hay que decirlo. Vamos a dar alineaciones y empezamos con el local, Deportivo Overall de Miraflores, que forma de la siguiente manera. En el arco, casaquía número 1 del capitán Alonso Tizón. El líbero, 8, Luis Salerno. A la derecha, 18,
Junior Ulloa. 10, Martín Herrera, ala izquierda. El 17, Hugo Barrantes, que es el pivot. El entrenador del Deportivo Overal de Miraflores, Francisco Melgar. Por su parte, Universitario de Deportes forma de la siguiente manera. En el arco, casaquía número 1, Eladio Quispe. El líbero, 10, Roberto Ramos. A la derecha, 5, Luis Calle. 9, la magia, Franco Colán, que va a la izquierda. El pivot, casaquía número 12, Tony Alvarado. El entrenador, el profesor Percy Pinto, en Universitario de Deportes. Los árbitros, primer árbitro, Mario Espichán. Segundo árbitro, Gerson Cerón. Tercer árbitro, Denis Calderón. Cronometrador, Mercedes Guzmán. Y el comisario, Andrés Zúñiga. Ambos equipos ya están en el túnel. En estos momentos empiezan a ordenarse para poder ingresar junto a la terna arbitral. Final de ida. Y escuchamos el cántico de los hinchas de Universitario, que han acompañado en todos los partidos de este futsal, apoyando al equipo crema en su afán de que hoy puedan salir campeón de este compromiso. Empieza a llenarse el coliseo. Todavía hay algunas butacas libres, así que la gente que esté cerca acá a Videna puede ingresar acá y poder presenciar esta final de futsal, que realmente son muy interesantes. Se juega con mucho vértigo. Esta es la final de ida. Pasamos contigo, Sandro, Alex Rizzi, Alex Bernal, ahí en cabina principal. Bien, durante los últimos 10 años, Michael, amigos televidentes, se han repartido 6 títulos Pantawalon y 3 títulos Primero de Mayo, ¿no? Como decía Alex, es la primera vez que va a haber un campeón, o sea, es decir, primera vez que lo lograría la U, primera vez que lo lograría el Deportivo Overal, Alex Rizzi, ¿no? Aparte que los dos vienen a eliminar a dos equipos, digamos, con historia en esta competición, en el futsal, así que eso le da un mayor mérito a estas formaciones. Ahora, técnicos experimentados, sobre todo el Churri Melgar, varias veces campeón, no es un especialista del futsal, aparte técnico de primera y segunda división en el balompié nacional, ¿no? Estuvo buen tiempo en Deportivo Municipal y en otros equipos, Unión Guaral también. Y ahora con Consol, Alex está peleando también la posibilidad de llegar, le ganó Suyana ayer 1-0. Ganó 1-0, falta el partido de vuelta y podría pelear la posibilidad de ascender a la máxima división de nuestro fútbol con Deportivo Consol. Ahora, hay quienes piensan que cuando hay una final con duelos de ida y vuelta, digamos que mejor va a ser el segundo partido, lo que se piensa, porque se define todo, ¿no? Y que en el primero se puede especular, de repente no van a arriesgar mucho. Pero yo creo que hoy sí vamos a tener un gran encuentro, porque los dos equipos se les nota con ganas realmente de sacar una buena ventaja. Y luego habría que decir también cómo se va a definir el tema de la diferencia de goles, si es que cuenta, y detalles así para un tipo de definición como el que tenemos en el futsal en esta transmisión de UCI, un canal inteligente, y Best Cable Perú. Sale a la cancha Universitario de Deportes, sale correctamente uniformado con un polo ahí, Michael, ¿no? Una foto ahí en la camiseta de la U, junto también al cuadro de Overal, y también los árbitros, todos de negro, mi querido Michael Vázquez. Los árbitros, te decía, todos de negro. Sandro Centurión, ¿no? Sí. Todos debidamente, debidamente alineados también, ¿no? Como siempre sucede. Pero a mí lo que más me atención es la fotito ahí, debe ser algo especial. Ahí vemos a la figura, la foto de un jugador, de una persona. A ver si Michael. ¿Dónde creo que de familiares los jugadores, ¿no? Sí, los familiares. Cada foto tiene un significado especial para los jugadores de Universitario de Deportes. Saludados entonces con los integrantes del Deportivo Overal. Hay muy buenos elementos exponentes de este deporte del futsal, ¿no? En la U Colán, en el lado de Overal Tizón, que es un gran arquero también, el mismo Hugo Barrantes, el número 17. Paquito Salerno, ¿eh? Así en es. Overal. Ya se va quedando todo listo, Alex Rizzi, en el saludo. Sandro, ¿no? Te escucho. Así es, todos los jugadores de Universitario están con un polo blanco, en la cual la imagen que se ve es obviamente a su familia. Okay. Vemos a las hijas, algunos de ellos tienen tatuados a la novia, a la esposa, otros inclusive a su madre, ¿no? Que han puesto ahí en ese polo blanco
para han salido de esta final con ese reconocimiento especial. Un polo blanco con el rostro de sus familiares han salido y van a posar para la foto correspondiente. Bueno, este partido, recordemos, es el de ida. El viernes tendremos también en vivo y en directo la gran final en este mismo escenario para tener un nuevo campeón del futsal, sea universitario o sea el overall, el equipo de Miraflores. Lo tuvimos también en las semifinales cuando clasificaron de manera angustiosa, digamos, a los dos, pero les costó ganarle a dos cuadros con mucha tradición en el futsal. Así que el de hoy seguramente será un gran partido, el que llevaremos a sus hogares a través de UCI, un canal inteligente. Tremenda postal, Alex, mira. Sí, y ves Cable Perú, sí, muy, muy bonita foto. Buen detalle ese de los jugadores de Universitario de Deporte. Hay que recordar para el público que no todos, digamos, los que están apreciando la transmisión, Sandro, Alex, conocen la regla del futsal, ¿no? Y tienen diferencias notables, por ejemplo, con el tradicional fulbito que tantas veces hemos jugado, ¿no? Sí, definitivamente las reglas de futsal no son como el fútbol 11, evidentemente. Cada disciplina tiene sus propias reglas, ¿no? El fútbol 9, el fútbol 7, el futsal, el fútbol 11. Y definitivamente eso es lo que le da atractivo a cada disciplina, ¿no? El tiempo, por ejemplo, ¿no? Se paraliza. Tiempo, claro, el tiempo se paraliza. Se interrumpe el juego y se para el tiempo. Hay tiempos muertos, ¿no? Hay 4 segundos para el lateral máximo, si no saca el otro equipo. Claro, son reglas que ya están en el futsal y que, bueno, a la sexta falta la posibilidad de un penal. De un penal. Claro. No son acumulativas por cada tiempo. No hay offside, no hay fuera de juego. Entonces es una serie de reglas que lo hacen dinámico, pues no muy dinámico esta disciplina, que está encontrando muchos adeptos definitivamente en nuestro medio, Sandro. Sí, correcto. El saludo ahora de los capitanes, Alex Rizzi. El público sigue llegando, ¿no?, aquí al parquet, al coliseo de la Vía Deportiva Nacional. Sí, hay un buen ingreso de aficionados. Otros están por entrar, ¿eh? Vemos también gente afuera. Recordemos que este complejo está en la Villa Deportiva Nacional en San Luis y que ha tenido en cada fecha una muy buena presencia de público. Fueron dobletes los anteriores, ahora tenemos un solo partido, pero es la final, el encuentro de ida. No hay partido por el tercer lugar en este campeonato, ¿no? Por eso que se están jugando solamente la final. Hoy la primera fecha y el viernes también, pasada a las 8 de la noche, el segundo encuentro, que también tendremos, por supuesto, en vivo y en directo para todos sus hogares. Michael, Percy Pinto dando indicaciones y el profe Melgar a un costado. Así es. Bueno, Francisco Melgar está más tranquilo, ya ubicado en el banco. Percy Pinto, no indicaciones, las arengas finales, que ya se dio en Universitario, junto a su asistente, más conocido como el Tombo Espinosa, que también ha sido jugador de futsal. Claro. Percy Pinto, junto al asistente, dando arengas, obviamente, a los jugadores de la U, antes de iniciar el compromiso. La gente del Deportivo Overall, sí, más tranquilos, ya se han puesto en su ubicación, sentados. Lo vemos ahí también al Churre Melgar, simplemente de brazos cruzados, a la espera de que inicie esta final de ida del Futsal Pro. Y vemos que se reúnen los titulares de Universitario, haciendo una redondela en estos momentos, para dar las arengas finales y ya iniciar el compromiso, porque todo ya está listo, Sandro. La pelotita te da revancha, Alex Rizzi, Alex Bernal. No lograron el título de clausura en lo que se refiere fútbol 11, pero la barra ha venido y confía mucho en este equipo. Parece local la U, la U parece local. Claro. Está todo es hinchas de Universitario. Por ahí veo gente de Overall también. Bueno, ¿eh? Más que todo, me imagino los familiares, el entorno de los jugadores, pero definitivamente la supremacía acá. En hinchada es por el lado crema. Y otro, una situación peculiar, Tizón tapa sin guantes, ¿no? Alonso Tizón, el portero de Overall, mientras que el lado Quispe sí lo hace, pues, con los guantes respectivos. Claro, y aparte, como decían, Universitario incursionando por primera vez en el futsal, así como lo ha hecho Alianza Lima en el fútbol de damas, ¿no? Claro, como universitario. Claro, claro. Universitario a nivel oficial, ¿no? Claro. Como club. Y Alianza Lima, que está también en el fútbol de damas, o sea, ya los clubes están ampliando sus horizontes y no solamente dedicándose al fútbol profesional. Comenzó el partido, Sandro. Correcto, gracias, Alex Rizzi. Se viene el cuadro de Universitario. Ahí está la magia, Colán. Pasa la magia, Alvarado. Toca para su compañero Ramos. Ahí está Ramos, primeros instantes de este partido. Arrancó rapidito, movidito. Este es Alvarado. Eladio Quispe filtra el balón para Alvarado. Hay que recordar también que Alvarado es uno de los goleadores también de este equipo
de Universitario. Tony Alvarado. Tony Alvarado, ¿ah? Tiene 19 goles. 19 goles, Alex Rizzi. 19 goles, ¿ah? ¡Cuidado! Se fue el balón al esquina. Hola, sí, esquina. Vamos a ver. Somos Vescable, Vescable Sport. Ahí está la repetición, a ver, a ver. Uy, casi se le mete a Tizón, ¿ah? Sí. Casi se le mete la pelota a Tizón cuando... Yo creo que había una falta ahí del jugador de la UA. Correcto. Vescable y UCI TV unidos por el deporte. Estamos en vivo desde la Videna. Atención, primera final. El balón para Ramos. Busca por el otro sector. Alvarado internado. ¡Colá! Va con todo. El cuadro. Ahí está Paquito, 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 Paquito. ¡Oh! Sigue Paquito, no hay nada, dice el árbitro. Busca Ramos. Ahí está Ramos. Intenso este primer, estos primeros minutos de juego aquí en el parquet de la Videna. Han salido con todo los dos. No quieren especular, quieren meter rápidamente el primer gol. Tuvo una chance la U forzando un córner y aquí también otra opción para el equipo de Overall. Bien es Pichán en todo caso en dejar que las acciones continúen. Correcto, el remate ahí que intentaba Barrantes. Buen jugador este Barrantes también, ¿ah? Buen jugador este Barrantes. Ha hecho méritos. Hugo Barrantes, el pívot de el Deportivo Overall, Sandro. Correcto, sigue aquí. Vamos a ver, esquina, ¿no? Esquina, Michael. Así es, el número 10, ¿ah? Martín Herrera, Martín Herrera, en Deportivo Overall para el tiro de esquina. Correcto, viene el remate, abajo el portero. Se viene con todo Alvarado, Alvarado. Ahí está Alvarado, bien Paquito. Ahora se rehace el cuadro de Overall, luchado, movilito. Este encuentro, atención, ahora la tiene Paco, Paquito Salerno. Toca para su compañero, busca Huyo, otra vez. El balón para Barrantes, Barrantes, Paquito, oh, abajo, deja pasar el portero. Balón que se va al saque de meta. El 18, Ulloa, se ha cortado el cabello, ¿no? Jorge Ulloa, pero bueno. Junior sí. Ulloa. Ulloa. Junior Ulloa. Se ha cortado el cabello, ¿ah? Está con nuevo look. Está, claro, ahí está. La magia, ahí está la magia. Pierde la magia, no. Recupera Calle. Luis Calle, bien abajo. Herrera. Le recordamos que el goleador de Overall tiene 23 goles, ¿ah? 23 goles, Ruiz Ramos. 23 goles. Que está ahora en la banca con el número 5, Ramos Sandro. Sí, correcto. ¿Y quieren saber quién es el goleador del torneo? A ver, por favor. El goleador del torneo es Chabela Vidal, con 31 goles. Ya no le alcanza, ¿eh? ¿O puede ser? ¿Ah? 33 goles. 31 goles. 31. ¿Y el segundo cuánto tiene? 23. Puede ser. Ya. Vidal es de Panta, ¿no? De Panta, ¿ah? ¿No? De Panta, sí, Vidal, ¿no? Sí, ya no tiene nada que hacer. Panta. Yeah. Y Ramos de Overall tiene 23 goles. Y está en la banca. Sigue el fútbol. Atención. Se viene con todo el cuadro de Overall. Tendría que meter unos 4 hoy y 5 el viernes. Por lo menos. Sandro, te escucho. Variante, primera variante en Deportivo Overall de Miraflores. Salió Hugo Barrantes, ingresó el 5 Luis Ramos. Se viene la magia, la magia. Justo entró Ramos. Correcto. Lo estaba pidiendo a Ramos ustedes, Centurión. Así es. Este es Ramos. Roberto Ramos. El balón por el costado se vendía a Calle. Ahí está otra vez. ¡Uy, qué buena, Paquito! El balón para abajo. Entraba Ramos, justamente Ramos. Y Eladio Quispe. Bien contiene, ha quedado sentido, sentido Bernal. Sentido ha quedado el portero, se tira. Sentido. Lo que pasa es que cuando achica... Le choca pues en la parte baja y eso duele definitivamente, sí, claro. ¿No es cierto? Ahí está Ramos, Luis Ramos, el remate, no, ahí complicado, ¿ah? Sí, pero... Complicado, vale Rizzi, ¿eh? Rápido los contragolpes del Overall, ¿ah? Ha tenido dos oportunidades que han salido en contra y han sido bastante veloces, no han podido definir bien, es verdad, pero es el equipo que más se ha acercado con posibilidad de anotar el Overall en este arranque del partido. Precisa la salida, cortó todo el portero Eladio Quispe. Ahí están las dos paramédicas, ¿no? Siempre están ahí cerca a un Ministerio de Deportes. Nuevamente la repetición ahí de la acción. La primera de riesgo del partido para el cuadro de Miraflores, el Deportivo Overall, Sandro. Correcto. Lateral para el cuadro de Overall. Saca el balón. ¡Cuidado! Esquina. Sí, esquina. Plantea bien el cuadro de Overall, amigos. Estamos
Somos Pescable y UCI, un canal inteligente, unidos por el deporte. Viene el remate, otra vez abajo, bien el despacho de Paquito Sevilla Alvarado. Atención, la magia en cara. Arco, lo que hizo la magia, Rizzi Bernal. Sí, una buena llegada de la gente de la U. Otro contragolpe que se da en el partido, en este caso favorable a los cremas. Ahí la magia hace una buena jugada con su típica habilidad, típico enganche. El partido estaba movido, ¿va? No es esa primera final que uno siempre piensa que va a ser de especulación, que se van a cuidar pensando más en el segundo partido. Los dos han salido con todo. Cuidado, ahí está Tony Alvarado. Balón que se va al lateral, saque de costado para la gente del cuadro de obra. Y en esa última acción llegó con poca fuerza, Colán, pero definitivamente es muy hábil. Le das un espacio y te rompe definitivamente. Ahí está Paquito, Ulloa se equivoca, ahí está Colán, entre los dos se confunden. Ulloa, viene el remate, quiso sorprender, bueno, más que sorprender, despejar, ¿no? Se venía con todo el cuadro de Oberá. Sí, sí, quería alejar el peligro. Ahora, varios jugadores están cayendo digamos, al campo. O sea, varios futbolistas están teniendo problemas para sostenerse. Creo que la intensidad del partido también está motivando. Y hay una parte ahí mojada, ¿no? Sí. Que deberían ya limpiar en la zona donde está el arquero de la U. Correcto. Vamos a ver. Saque de costado. Busca Ramos. Se equivoca Ramos. Cuidado. Atención, se viene Ramos. El otro Ramos. Luchito. ¡Gol! Gol de obra. Apareció Ramos. Luchito Ramos. Pone el primero. 1 para el Oberal. 0 para Universitario. Rizzi. Magnífico contragolpe, ¿eh? Ya se veía venir el primer gol en el partido y ha sido para el equipo que más lo ha buscado. Gran definición de Ramos, un contragolpe veloz. En realidad, las situaciones de peligro más claras en el encuentro han sido para el Oberal y siempre de contragolpe, ¿eh? Siempre jugando a la réplica Alex Bernal. Así es, Alex. Bien ahí el contraataque, lo agarraron mal parado también a Libre, a Roberto Ramos. Y bien ahí Luis Ramos, entonces, el goleador del Deportivo Obra, cruzándosela a Eladio Quispe para marcar el primero en esta gran final. Está arriba entonces Obra, 1-0 sobre la U. Explotó la banca del cuadro de Obra, al cuidado Michael Vázquez, y dio indicación, se levantó rápido a dar indicaciones el profesor Pinto en la U. Así es, y se viene variante el Universitario. Ingresó el 7, Osvaldo Cornejo. Casa aquí a número 7, salió el pivot Tony Alvarado, la primera variante que también realiza Universitario Deportes. Ahí está la magia, ahí está Cornejo. Bien Cornejo, sale 1, sale 2. El balón se va al saque de costado, pero para Overa. Se va a producir variante, veo movimiento. Vamos, Sandro, a ver, te escucho. Paulo Herrera, casa aquí a 14, ha ingresado en Deportivo Overal, ha salido el 10, Martín Herrera, segunda variante en este equipo de Miraflores. Correcto, justo ahí va Herrera con Colán, se molesta Colán, hay dos variantes más, cuéntamelo. Hasta tres variantes más, Colán. En Deportivo Overal, rapidito, ha ingresado el 9, casaquía número 9, Santiago Mayaupoma, ingresó el 12, Jorge Pacheco, y el 19, Johnny Rodríguez, ha ingresado también. Tres cambios más que presenta el Deportivo Overal de Miraflores. Y Universitario, otra variante más. El número 2 ha ingresado a Jairo Tazaico. Es otro de los cambios que presentan los cremas. Bueno, y la formación del Overal está tocando mal la pelota ahora. Ha cambiado un poquito la estrategia. Ha hecho un primer gol que no le asegura la victoria, ¿verdad? Pero por lo menos ahora su estilo va más al toque, ¿no? Tratando de desesperar a la gente de la U. Mira cómo tocan, ¿ah? Mucho más fluidos. Correcto, se viene ahora. Cuidado, choca en la base del palo. Va a sacar el cuadro de Universitario. Pierde. 1-0. Somos Vescable Sport y UCI TV, un canal inteligente. Vescable Perú, orgullosamente peruano. Nos pueden seguir también a través de las redes sociales. UCI, arroba UCI TV y Vescable Sport. Cuidado, eso es complicado. No lo hagas, Tazaico. Sigue Tazaico. Busca con quién, nadie se muestra. Ahora sí para su compañero. Este es Cornejo. La magia. Ahí está la magia. Sigue la magia. La pisa, la jala, la domina. La toca para Tazaico. El número 2 del cuadro crema está en la línea media. Este es Ramos.
Ramos, Roberto Ramos, Colán, la magia. Ahora la toca para Cornejo, línea media, cayó Colán. Atención, el árbitro dice que siga, la tiene Tasaico. Busca un hijo, espera bien el cuadro, no le da espacio el cuadro de Overal. Engancha Tasaico, sigue Tasaico, la pisa para quién, para más atrás, para su compañero Roberto Ramos. Ramos, Tasaico, ahí está, toca para su compañero, este Cornejo, la toca para Tasaico, ahora sí Tasaico, la pisa, la jala, domina, más atrás para la magia, pide cambio la magia, atención, cuidado, ahí está la magia, algo dolorido, sale la magia, ¿quién ingresa? Michael. El número 19, salió la magia, el jugador de Universitario, ya ingresado el 19, Jesús Honores, casa aquí a 19, otro cambio en los cremas, en lugar de Franco Colán, más conocido como la magia. Correcto, domina el cuadro de Overal en estos momentos, toca y toca. Ahí está Rodríguez. Este es, atención, Mayau Poma, Rodríguez, de izquierda a derecha. Toca bien Pacheco, se equivoca, pero qué bien rota en el balón la gente del cuadro de Overal. Claro, va a cambiar la táctica a partir del primer gol del partido. Y noto así un poco lento al equipo de la UBA. Me parece que ha sentido un poco el rigor del arranque, que salieron con todos los cuadros. Y ha bajado un poquito las revoluciones, vamos a ver qué plantea el técnico de Universitario. Creo que lo que mejor tiene este equipo del Overal es justamente cuando está arriba, el replegarse, el agruparse bien y le quita espacios al rival, pues, ¿no? Y la U no hace nada, prácticamente no ha incursionado con peligro hasta el momento, luego del gol sobre el arco de Tizón Centurión. Michael, te escucho. Así es, Sandro, cambio en Universitario, ingresó el 8. Sebastián Obando es otra de las variantes que presenta el equipo crema en este compromiso. Correcto, fa. Justamente en contra de Obando, Michael Vázquez. Así es, primera intervención del balón de Obando, lo terminan tocando por detrás. El número 19 era Johnny Rodríguez, jugador del Deportivo Overal, y el tiro libre a favor de los cremas. A primera falta, o en faltas están empatados en este primer tiempo. Una falta para cada equipo. Sí, ojalá que no degenere un juego más fuerte y que el partido siga bajo circunstancias normales, más allá de que sea una final. Hay que, luego Michael, también hay que ver el tema este de la definición, porque ¿qué pasa si un equipo gana un partido y el otro el siguiente? Se aplica la diferencia de goles, hay un partido extra, van a penales, cosas que también podríamos detallar luego. Correcto. A ver, acciones detenidas, balón detenido, le va a pegar quién, Tasaico, la toca para Obando, ahora busca por este sector, buscaba Honores, José Honores, este es Cornejo, ahí está Cornejo, toca y toca el cuadro Universitario, ahora lo marca, pero ya para el sector derecho va Honores, primero ahí Herrera, otra vez se viene la gente, cuidado de obra, atención, viene el remate, Mayau Poma intentó, el balón se mueve rápido. Ahora la tiene el jugador Cornejo, sigue Cornejo, ahí está, la pisa, la jala, domina, cuidado, ahora tiene Tasaico, cuidado, la tiene Tasaico, sigue Tasaico, bailotea, la toca, ahí está Obando, Honores, este es Cornejo, Cornejo, por el otro lado la pide Obando, por acá la pide Honores, ahí está Honores, se viene la cuenta, cuidado, se viene, cuidado, ahí está Pacheco, Jesús de Nazaret, Alerrizi, casi se le colga el balón. Y otra vez el contragolpe. Ahora Pacheco, el que llegó con muchas posibilidades, apenas salvó el arquero. Uy, se viene la contratención, se viene la U. El pase para Honores, no, el empate. Gol de Universitario, contragolpe letal, 1 para la U, gol de Honores, 1 para el cuadro de Overal. Bueno, hay un famoso dicho, ¿no? Quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Y el contragolpe venía siendo la mejor arma del Overal, y de esa forma la U consigue el empate cuando estaba jugando peor, ¿no? Cuando había bajado bastante su rendimiento. Muy buena contra crema y el gol de Honores, que le pone mayor emoción al partido, Tocayo. Sí, definitivamente, Alex, no, pero bien lo de Obando, ¿eh? Bien lo del número 8 de Universitario de Deportes, limpiando la cancha, como se diría, rápido, el pase hacia Jesús Honores, el número 19, y la definición oportuna para el empate en esta gran final, cuando hay un hombre sentido, Michael, ¿eh? Hay un hombre sentido en el lado de Overal, por favor, Michael Vázquez. ¿De quién se trata? Nos estamos con Michael Centurión. Es el número 8, en todo caso ya se recuperó
Salerno en el cuadro, en el equipo de Overal. Correcto, sigue el fútbol aquí en el parque de la Vía Deportiva Nacional en La Videna. Un saludo para todos los que nos siguen a través de la página en las redes sociales. Atención, uy, abajo, cuidado si eso, si eso no te falta. Va la pelota, o no. Yo creo que sí va la. Ahí, luego ahí está, viene la repe, a ver. Ahí está Mario Espichán. Ahí viene la repe. Vamos a ver. La repe te saca de dudas. Claro. Me da la sensación que agarró todo ahí, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver. Ahí está. Va la pelota, señor. A la bola. Sandro. Ahí se lo lleva después. No, después. Primero va la pelota. Ajá, a ver, otra. Te escucho, Michael. Tarjeta amarilla para Salerno y para Honores. En Universitario se venían tocando, han reclamado al árbitro y a los dos les muestra tarjeta amarilla. Bueno, ahí está la repetición de esta acción. Estamos ya sobre la mitad de este primer tiempo. El marcador 1 para Universitario, 1 para Overal. A los amigos que nos siguen a través de la señal también de UCI, hay que decir que estamos transmitiendo el fútbol sala en lugar del programa Menú Deportivo, que habitualmente va a las 9 de la noche. Correcto, Menú Deportivo en UCI TV, un canal inteligente, y ves Cable Perú, orgullosamente peruano. Ves Cable Perú, es el cable que querías tú. Y está Paquito, buscaba balón que se va al saque lateral. Saludo para Stick Raúl, vamos Quemas. Saludo para Anderson Vega, para Cristian Cabrera, hincha de Alianza Lima, está siguiendo el futsal. Para Roberto Landeo, para Juan Herrera, para Exxon Diego Guamán Ceballos, para Johnny Doroteo Rodríguez. Saludo a todos mis amigos de Bayóvar y sigan disfrutando el partido. Para José Luis Herrera, para Patrick Pa, Víctor New, para toda la gente que está conectada. Para Jean Gordillo, saludos desde España y dale uno, dice. Saludos para Jorge Montejo y para toda la gente que nos sigue. ¡Cuidado! Entra la fricción mucho, Alex Riz y la gente la U. Sí, el partido es típico de una final, ¿no? O sea, ya aparte de jugar bien, de buscar el gol, también hay fricciones, hay acciones fuertes, sobre todo en la mitad del terreno. Ha caído un poquito en, digamos, en un reposo el partido, porque el arranque fue espectacular, ¿eh? O sea, el arranque, luego salieron con todo, los goles han sido buenos, pero ahorita como que ya comienzan a medirse un poco más y en cualquier momento se relanza, digamos, el juego más vertical que hemos visto en algunos instantes de la competencia. Así que vamos a esperar, ¿no? Porque esta primera final va a dejar las cosas a la mitad resueltas, ¿no? Falta el partido de vuelta, que es el viernes también, pasada a las 8 de la noche, y transmisión de UCI y de Best Cable. Correcto. Y los dos ojos, Centurión tienen gente muy rápida, ¿no? En ofensiva, ahí te desequilibran, ¿no? Ahí desequilibran, tanto Overal como el cuadro crema. Claro, cuando van transcurrido cerca de 11 minutos ya de juego, 11 minutos, atención, se viene, cuidado, no, los dos. Los dos se agarran, los dos se empujan, los dos se jalaban. Sale por este sector Cornejo. Ahí está Cornejo, la toca. Uy, cagado, abajo, falta. Y se molesta Ramos. Le va a llamar, le llama la atención Michael Vázquez. Así existe la falta ahí, ¿eh? El número 5 fue con todo. Luis Ramos, el jugador del Deportivo Overal. Ahí sobre el jugador Rodríguez, el Universitario, el tiro libre para los cremas. Ha habido variante, ¿eh? Ha reingresado. Dímelo. Tony Alvarado. Ajá. En Universitario de Deportes con la 12. Le están reclamando constantemente al árbitro Mario Espichán. Y uno de los que más reclama, el número 8 en Deportivo Overa, la que es el líbero, que es Luis Salerno, quien ya tiene amarilla. El árbitro nuevamente se acerca y le pide calma. Si no, lo va a tener que echar de este compromiso. Correcto. Saludos para Jackson Arredondo. Esperamos para Débora Colán, para Román Taco Saxara, para José Antonio Dioses, para Iván Sánchez Carrillo, para Héctor Fernández. Por acá nos dicen, Overal tiene que ganar. Para Gerson Contreras, Marvin Rufino. Saludos para desde Cajamarca, David Alvarado Quiroz, Yoshi Orey, toda la gente que está conectada a través de las redes sociales de UCI, un canal inteligente, y de Vez Cable. Tiro libre peligrosísimo para la U. Correcto. Tony Alvarado, ¿eh? Tony Alvarado. Correcto. Le va a pegar, atención. No. Tiempo. Andro. Tiempo muerto. Michael. Pidió tiempo a la gente de Universitario. Percy Pinto, junto a su asistente Tombo Espinosa, han pedido tiempo para los cremas. Así que vamos a escuchar un poco el diálogo en este primer tiempo que ha pedido la gente de Universitario. Escuchemos. Atrévete. Fuerte, la deje pasar que luego para el segundo palo. Esa es la primera jugada que tenemos. Ya. Es la jugada que tenemos.
pasar. La dejan pasar. Perfecto, ahí las impresiones entonces de la gente de Universitario. Tanto el técnico Percy Pinto como el asistente, el Tombo Espinosa, indicando algunas jugadas que ya han venido trabajando durante la semana. Están básicamente que hagan dos, tres toques y que dejen pasar el balón sobre el lado izquierdo por derecha, que puede pasar el 12, Tony Alvarado. Esas son las indicaciones de Universitario y en este tiro libre peligroso que tiene a favor los cremas. Correcto. Atención, va a venir el remate por parte de la gente universitaria. Ingresó el número 4, viene el remate. O luego de esta, uy, cuidado, ya está Tazaico Alvarado. Alvarado, bando. Ingresó en Universitario el número 4. Luego, Michael. Ingresó Luis Rodríguez, señor Centurión. Rodríguez, ¿no? Claro. Ahí está el remate, cuidado. Sí. Y me hacía conocido. Alianza de Líderes en Comunicaciones, Sol TV, La Señal del Norte y UCI, juntos promoviendo el deporte por un mejor Perú. Saludos para la gente de Sol TV también, aliado, unidos con el deporte, ves cable. En todo el Perú nos escuchan, ¿ah? Lógico. En todo el Perú nos ven. Nos ven y nos escuchan. Nos ven y nos escuchan, ¿ah? De Tumbes a Tatacna, señora. Saludos desde la selva. Mira. En todos lados. ¿Sabes? Saludos desde Ayacucho, Yono, Luna, Paz, saludos de Tacna. Saludos desde Anca, saludos desde Ica. Tumbes también he visto un saludo. Luis Velarde, ¿ah? Luis Velarde, Paulo Brancacho, Ali Zucaray y toda la gente que nos sintoniza. A esta hora viene el remate, cuidado. Ahí está, se defiende el cuadro universitario. La pierde Rodríguez, pero ahí está Alvarado. Ahí está Rodríguez, Rodríguez. Sí, la pasa, puede ser el segundo. No, 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 sí, no, sí, no, no. La tenía que pasar hace rato porque ahora se viene la contra. Con Pacheco, atención, Alvarado se encontraron. No, finalmente era Ulloa, que se encontraba con el jugador Alvarado. Ese Tony Alvarado es el clásico jugador de la U, ¿no? El de la garra, ¿no? Claro. Se barre con todo. Es un guerrero este Tony Alvarado, ¿eh? Sí, Michael. Ingresó también el 18 a Alejandro León en Universitario Deportes y reingresó el 9, la magia. Franco Colán, las dos variantes que presenta ahora Percy Pinto en Universitario. Correcto, el balón en posesión del cuadro de Ola. Ahí está Paquito, la tiene Paquito, toca para su compañero. Más atrás intentaba el equipo de Overall, espera Universitario. Ahora va por este sector Paquito, cura el balón, la toca para Herrera. Balón que se va a esquina. Y Tony Alvarado normalmente es pivo, ¿no? Pero siempre está defendiendo y obviamente también en su función de ataque, ¿no? Tiro, se cobró el lateral para el cuadro del Deportivo Obras sin mayores complicaciones sobre el pórtico de Eladio Quispe. 1-1. Ves Cable Perú, orgullosamente peruano. Ves Cable Perú es el cable que querías tú y solo tú. Ves Cable y UCI TV, un canal inteligente, unidos con el deporte. Y a continuación, luego de este gran partido, de esta gran transmisión a través de la señal de UCI 18.1, noches informativas con Reinaldo Serra para estar con lo mejor de la actualidad nacional e internacional. Correcto. Mañana estamos con la final, la segunda fecha de la final de Copa Perú. Alex Riz y Sandro Centurión, ¿eh? La segunda jornada desde el Miguel Grau del Callao, con partidos también interesantísimos. En vivo y en directo, ya lo saben, por la señal de Ves Cable y UCI, un canal inteligente. Se viene el cuadro de obra. Línea media, buscan con quién jugar. Se muestra por este sector Maya Upoma. El balón para Herrera. Ahí está Herrera abajo, el árbitro. Va la pelota, va la pelota. Balón. Va la pelota. Al balón. Al balón. Sí, fue Alejandro León ahí. Es justamente una de las repeticiones ahí de ese ataque de parte de Tony Alvarado. Correcto. Vamos a ver. Dialogaba el árbitro. No, simplemente el balón, ¿no? Bueno. Va el número 10, Martín Herrera. Bueno, va Herrera. Atención, Herrera. Se muestra Maya Upoma. Aldair Maya Upoma en el área. El balón para el primero, la gente de la U. Ahora se viene Cornejo. Cornejo. Uy, pasó Cornejo. El balón para la magia, ¿no? Le quedó cortita y tapaquito. Bien ahí el jugador Cornejo. La magia. Ahí está la magia, la magia, la magia, la magia. Alvarado le decía para mí y la magia dijo para ti no. Ahora Cornejo recupera muy bien la pelota, ¿sabes? Un jugador que tiene mucha garra, mucha determinación. Fabricó un buen contragolpe, la magia la pasó muy larga, se la devolvió muy, muy larga, decíamos. Y
finalmente sacó el equipo del Overall. El partido sigue 1-1. Correcto. Ahí está Maya Opoma. El remate. Te escucho. Y reingresó en Deportivo Overall el 17 a Hugo Barrantes. Ha reingresado, salió Ulloa. Correcto, ahí está Barrantes. Baja a colaborar con sus compañeros. Balón que se va al lateral, sí. Lateral para el cuadro de Universitario. Como siempre, Churre Melgar ahí dirigiendo en cuclillas, ¿no? Ese es su estilo ahí. Sandro. De dirigir del técnico del Overall. Sí, Michael. Michael. Cambios a reingresó Honores el 19 en Universitario. Ya reingresó Jesús Honores. Correcto, regresó o reingresó Honores. Sale el cuadro de Overall. El partido está 1-1. Se ha equilibrado el juego, ¿eh? Si Overall fue mejor en los primeros 10 minutos, creo que después Universitario lo ha hecho más parejo, ¿no? No solamente lo dice en el marcador, sino también en el desempeño de estos equipistas. Duelo bastante parejo el de la gran final del futsal. Correcto, ahí está Barrante. Barrante la toca para su compañero. Línea media, espera la U. Más allá por el sector Maya Upoma. Maya Upoma. Otra vez Barrantes. Barrantes que hace la finta, la pista, la jala, domina. Ahora este es Paquito. Ahí está Salerno. Tiene Paquito. Lo marca Colán. Sigue Paquito. Abre los brazos. ¿Para quién? Se muestra por el sector Maya Upoma. Pierde. Sí, se molesta Paquito. Dice, pero descuélgate, ¿ah? Desbárcate. Lateral para el cuadro de Universitario. Somos Best Cable y UCI TV, un canal inteligente. Te escucho. Sandro, regresó el número 10 a Roberto Ramos. Ha reingresado, salió el 18 Alejandro León en Universitario de Deportes. Correcto, regresó Robertito. Ah, y este partido está calientito, calientito, calientito. Ahí está, otra vez se viene el elenco. Un saludo, ahí está nuestro compañero. ¿Cómo goza Manuel Carranza? Ahí está, otra vez se viene el cuadro de obra. Uy, se equivocó, cuidado. Ahora viene Roberto Ramos. Se equivoca Ramos, duelo, imprecisiones en estos momentos porque recupera el cuadro Universitario con Cornejo. Este es Honores, ahí está Honores. Toca y toca el cuadro de Universitario. Ramos, Roberto Ramos. La toca para su compañero Calle. Este es Obando. Ahí está Obando. Obando. Honores. Como rota el balón la gente de Universitario. Honores. Este es Ramos. Roberto Ramos. Lo marca cerca a Barrantes. Ramos. Abre por el sector derecho. Se interna Luis Calle. Oh, mentía. Colán. No sale el balón. Barrantes. Cuidado. Oh, no hay nada. Dice el árbitro. Que siga. Honores. Atención. ¡Golazo! Gol, 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 de Universitario. Apareció la magia, la magia, la magia, la magia, y pone el segundo 2 para Universitario, 1 para el cuadro de obra. Qué golazo de la magia. Apareció como un fantasma Ale Rizzi, Ale Bernardo. Así es, como el fantasma de la ópera, ¿no? Nada se lo esperaban a la magia. Y entró con toda el área para definir. Ya la U había mejorado en los últimos minutos. Había hecho el partido mucho más a su conveniencia. Y ahora, bueno, aunque está por terminar ya la primera etapa, yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta. Va a seguir así y vamos a tener muchos goles. O sea, que el hecho de que la U pase adelante no significa que haya logrado una ventaja amplia ni cosas parecidas. En este tipo de partidos son de toma y daca, Alex. Así es, Tocayo. Y todo se genera de una situación donde reclama la gente de Overall una falta, ¿no? Ahí se genera la acción, la trabaja bien la U y al final pues Colán poniendo el puntillazo, ahí justamente la repetición ante la salida de Tizón, y la U voltea en el marcador 2-1 en esta gran final de la primera división de la Liga de Futsal Pro. Sandro Centurión. Somos Best Cable y UCI TV, un canal inteligente. Tranquilidad en la banca de Universitario. Michael Vázquez. Así es, Sandro. Vamos a ver, dando indicaciones en estos momentos el técnico Percy Pinto, que no pierdan la marca en estos 3 minutos con 28 que restan. Vamos a ver si Francisco Melgar también hace cambios en el Overall. Partido vibrante, con mucho vértigo que estamos viviendo. Correcto. Va a sacar el lateral la gente de Universitario. Este es Luis Calle, Eladio Quispe. Filtra el balón buscando la posibilidad de Calle. Qué buena. Ahora primero salta muy bien. Estaba intentando ahí Herrera. Foul. Falta. Sí. Bueno, ya estamos en los minutos finales de este primer tiempo. La pregunta es si habrá otro gol, ¿no? Si habrá otro tanto. Mañana no se olviden la transmisión en conjunto de UCI, un canal inteligente, y de Best Cable Perú, la Copa
Perú, justamente, ¿no? La Copa Perú desde el Estadio Miguel Grau del Callao, la segunda fecha. Ya saben que de ahí sale un nuevo inquilino para el fútbol profesional nacional, así que no se pierdan esta transmisión. 1:30 y 3:30, Alex, los horarios, ¿no? Así es, 1:30 y 3:30, Alex Riz, en el Estadio Miguel Grau del Callao. Está muy pareja también la Copa Perú. Es por Estrella, Chabelines, Yacuabamba y Carlos Stein. Y el Carlos Stein que dijo que lo dijo, Sandro, lo va a salar. Michael Vázquez. Tiempo. Perfecto. Ha pedido tiempo el profe Francisco Melgar, así que vamos a escuchar indicaciones de la gente del Deportivo Overall. Por ahora va ganando Universitario 2-1. Atrévete. Descansa Hugo, nos paramos, Santi con Paulo acá, en 4-0, bien abierto, tú y Chorro, ya bien. Dejamos esta zona libre para ocupar la partida de diagonales. Una vez que nosotros tenemos el balón, nos jugamos acá en la espalda. Ellos van a, se van a abrir un poco cuando vamos a alas y nos recortamos con la espalda por acá. No dejamos a nada acá en el medio, el tiempo que queda. Ojo, no lleguemos a la quinta falta. Si tenemos que presionar, temporizamos nomás, no vamos a la presión. Ya, no se ha perdido nada todavía, ¿eh? Ahí están las indicaciones de Francisco Melgar, lo mismo que Hugo Barrantes, ¿no? Tratar de no hacer faltas, de triangular por derecha, por izquierda, con un toque, hacerla simple. Y Tizón también dando indicaciones, ¿no? Que no se compliquen. Si los salen a presionar, que la tiren larga. Es un poco las impresiones que da la gente del Deportivo Overall. 2:48 restan para que acabe el primer tiempo. Por ahora, gana Universitario 2-1. Y en faltas están 4 para Overall, 3 para Universitario. Sí, ha habido fricción, Alex Rizzi, ¿no? Sí, y el técnico Melgar transmite tranquilidad, ¿no? Que si bien es cierto, están perdiendo, no hay que desesperarse y no hay que cometer más fouls. Pero es un carácter, es un tipo muy, muy, muy tranquilo, ¿no? No es mucho de hablar, incluso cuando ve, está de cuclillas ahí viendo el compromiso. La fecha de la segunda de la Copa Perú, rapidito, 1:30 juega Chabelines con Stein y 3:30 juega Yacuabamba con Sport Estrella mañana en el Miguel Grau del Callao, Centurión. Están empatados, ¿no? Un punto. Cuatro, cada... los cuatro los con cuatro. Un punto. Así es. Correcto. Ahí está Ramos, la tiene Ramos. Balón que se va al saque lateral. El árbitro dice que espere. Le marca la distancia respectiva. Ahí está la orden del árbitro. Saludos para Héctor Paico. Está en sintonía, buen amigo. Para muchos Héctor. Años, así es. Para Paico. De renovación, está en sintonía. Por esta final del futsal. Correcto, saludos para el buen Héctor Paico. Ahora se viene el cuadro de Obera. La toca para Pacheco. Ahí está Pacheco. Va a ensayar el remate Pacheco. Choca en la humanidad de Roberto Ramos. Y un saludo para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Vez Cable Perú y UCI. Un canal inteligente. Se viene la U. Atención, se viene la contra. Atención, pasó, pasó. Pasó. Qué buena Ramos, qué buena Ramos. Quiso la descarga rápido por parte de Obela Barrantes. Uy, si pasaba. Uy, se viene ahora. Honores, 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 honores. A Colán Barrantes. Era, a Colán era. Sí, correcto. Ahora viene Maya o Poma. Este es Ramos. Ahí está, Ramos. Luchito Ramos. Oh, salió con todo. Ahí el otro Ramos. Pero Roberto. Roberto, Roberto. El venezolano. Michael. Sandro. Te escucho. Reingresa el 7 en Universitario a Osvaldo Cornejo. Ha reingresado en los cremas, que presenta dos variantes más, ¿ah? Que van a tratar de ingresar en este minuto con 23 que resta para tratar de que el resultado sea a favor al término de este primer tiempo. Saludos para Davis, Cristian Cerón en Manchay, para Jesús Hilario Candelario, para Ricky Ormeño, para Wilmer Silva, para Ronaldo Salazar, para toda la gente que nos sintoniza a través de Vez Cable por Canal 6, a través de UCI TV, un canal inteligente. Pasando las 8.000 personas en vivo, ¿eh? Y también, en redes sociales, ¿eh? Y también para todos nuestros amigos de las redes sociales, ¿eh? De las redes sociales, estamos en la final de la Liga Profesional Futsal, Alex Ruiz. Sí, y después de este partido llega a través de la señal de UCI Noches Informativas con Reinaldo Serra para estar bien informados de lo que ocurre en el Perú y el mundo a través del 18.1. Se acaba el primer periodo, Centurión. A segundos se termina el primer tiempo. Y el partido está calientito, calientito, calientito. Se viene por este sector el elenco de Obera. Pacheco toca para su compañero Herrera. Ya se fue por el otro lado, por el lado derecho. Pacheco hizo la jugadita ahí. Mayaupoma no le gustó a Cornejo al parque. Te escucho. Así es, sí existió la falta en contra del número 9, ¿no? Que había pasado por el lado izquierdo. Santiago Mayaupoma en Deportivo Overall ya se restableció. Tiro libre a favor del equipo Miraflorino. Reingresó el 2 también, ¿eh?
Tazaico, Jairo Tazaico, y está en Universitario Deportes. Ahí está, bien. Wow. Sí, existió sí. La falta, definitivamente. Se cobró rápidamente. Correcto. Sale el cuadro de Overall. Las camisetas azules, al estilo del Inter. El Inter de Italia, evidentemente, ¿no? Ah, o el Inter también en algún equipo. El de San Borja. El de San Borja también, ¿no? Claro, claro, Ale Rizzi. Ahí está. Ese era totalmente azul, era. ¡Cuidado! Me parece que en algún torneo jugaron así, cruzados. ¿Ah, así? Ale Rizzi. Bueno. Era un azul medio... Fue Italia, ¿no? Sí, sí. Fue Italia, sí, darle, ¿no? Claro, en la época que habían 44 equipos en el fútbol profesional peruano, ¿no? Así es, correcto. Ahí está, lateral, saque de costado para Universidad. Arenga su equipo Pacheco. Pide distancia, claro. El ejecutante es el que pide la distancia del oponente. A ver, otra vez, sale el cuadro de Overall. Le toca para Ramos. Ahí está Ramos, autor del primer gol. Pierde 2-1 por dos goles el cuadro de Overall. O gana Universitario por 2-1. Va a venir el remate. Ahí está Paquito. Y en momento que termine este primer tiempo, amigos de Vescable y UCI TV. UCI TV, un canal inteligente. Termina el primer tiempo de este partido calientito, ameno y con goles. Los tocayos, Alex Rizzi, Alex Bernal. Comenzó mejor Overall, marcando la pauta del encuentro. Parecía pues un equipo mucho más consistente, consigue incluso un gol, pero luego reacciona la UBA. El equipo crema comenzó a manejar también mejor el medio sector. Y digamos, el partido tuvo en gran parte de su desarrollo en este primer tiempo mucho vértigo. También hubo momentos de reposo, como que bajaba un poco el ritmo de las acciones. Pero digamos que los goles han llegado básicamente de contragolpes, ¿no? Así como se han generado los tantos de este partido. Un primer tiempo favorable a la U, que lo pudo voltear, pero nada resuelto, queda una etapa más. Sabemos que estos encuentros de futsal son muy dinámicos, que el marcador puede cambiar constantemente, que un gol de diferencia es absolutamente nada. Así que vamos a guardar una buena segunda etapa. Hay actuaciones destacadas en ambos equipos. Creo, Alex, que Universitario... Este volante que recupera mucho la pelota. El 12, Alvarado. Alvarado es muy bueno. También hay otro que es muy, muy aguerrido. Bueno, aparte de la magia, que es un desequilibrante arriba, pero en el equipo crema también vimos a Obando también, el 8 también. Obando también. Son jugadores trabajadores en el medio sector. El equipo de Overall sí toca más la pelota, digamos, tiene esa característica, pero también es un cuadro muy táctico. Ahí vemos justamente el gol de la magia, ¿no? El que volteó el partido para la U. Así es, Alex. Y esa acción, ese segundo gol de la U se genera, justamente lo comentábamos, por una situación de reclamo de parte de la gente de Overall. Y la U la recupera y la trabaja bien. Y al final el puntillazo de parte de Franco Colán para marcar el segundo y la remontada de parte de Universitario Deportes. Un gran partido, definitivamente, el que estamos viendo. Ahí está justamente la repetición, esa jugada que la recupera ahí el cuadro crema. No la cobra, no se cobra y se sigue las acciones y se dio finalmente el gran servicio para la definición de Franco Colán, el gran servicio de Jesús Honores para el 2-1 a favor de Universitario Deportes. Estamos en el descanso, vamos a ir a la pausa, amigos de Vescable Sport, amigos de UCI, un canal inteligente, y volveremos desde el Coliseo de la Federación Peruana de Fútbol en Videna. Estamos observando un gran compromiso, primera final entre la U ante Overall. Lo gana el cuadro crema 2-1 al término del primer tiempo. La pausa y continuamos con todos ustedes.
Bien, volvemos al Coliseo de la Federación Peruana de Fútbol en Videna. Ya están saliendo al parquet, tanto Universitario de Deportes como también los chicos del Deportivo Overall, para lo que va a ser el segundo tiempo. Amigos de Vescable Sport, amigos de UCI, un canal inteligente, 18.1 en señal abierta. Indicaciones de parte del profesor Percy Pinto. Ahora, bueno, un partido, Alex, que más allá de que lo está ganando la U, pues no es una situación definitiva, ¿no? En cuanto a un marcador final, ¿no? No, un gol de diferencia en el futsal es casi nada, ¿no? O sea, es un marcador muy abierto. Quedan 10 minutos, es verdad, pero sobre todo queda un partido, que es el próximo viernes, ¿no? Digamos que al ser final, una final de ida y vuelta, algunos consideran este primer partido como si fuera un primer tiempo, ¿no? Claro. Entonces, no hay que tampoco hacer dramas, es una definición en dos noches. Por ahora la U demostrando un buen poder de reacción, lo que vimos también en el partido pasado, ¿no? Que no comenzó muy bien y luego se transforma con el transcurrir. Se acomoda con el transcurrir de los minutos, ¿no? Así como que comenzara frío, ¿no? Como sí, que no tuviera la misma vibración al arranque y después ya se va soltando. Queremos también saludar a los amigos de Expreso, el diario Expreso y el diario El Bocón, que se han unido a esta transmisión de UCI, un canal inteligente, y Best Cable de Perú. Así que los amigos del diario Expreso y el diario El Bocón también compartiendo esta gran transmisión, este partido de ida en la final, y tendremos el viernes el encuentro definitivo. Ahí está el señor Mario Espichán, entonces, que es el árbitro principal de este compromiso, junto a sus asistentes, Gerson Cerrón, Denis Calderón, la cronometradora, la señorita Mercedes Guzmán. Todo listo, entonces, Sandro Centurión, para el inicio del segundo tiempo, final de ida en Videna, en el Coliseo, 2 para Universitario, 1 para Deportivo Overall. Vamos a ver lo que nos depara el segundo capítulo, Centurión. Correcto, gracias Alex Bernal, amigos de Vescable y UCI TV, un canal inteligente. Todo listo para el segundo tiempo de este partido. El local es Deportivo Overall. Luego Michael nos va a comentar la situación, ¿no? Cómo se define el campeón. Tengo entendido que si empatan en goles, hay un tercer partido. Luego, Michael. Así es, Sandro. Es clarito, ojo. Por ahora está ganando 2-1 Universitario. Si así acaba el partido, el próximo a final de vuelta, si lo gana Overall 1-0, hay un tercer partido. Ajá. ¿Por qué? Porque simplemente la diferencia es de un gol. Y si lo gana Overall 1-0, estarían empatando en esa diferencia de un gol y serían un tercer partido. Correcto. Se viene la gente del cuadro de Overall. Ahí está Paquito. Paquito. Las manos en bolsa, bien el portero. O sea que si hay diferencia de goles. Si sí, por ejemplo gana 4-1 hoy día la U y gana 2-0 Overall el partido de vuelta, campeón de la U. Campeón de la U. Solo si es que empatan en todo, ¿no es cierto? Claro. Van a un tercer partido. Por eso hoy parte como local Overall. No es como, por ejemplo, en los playoffs del fútbol profesional, donde inmediatamente se van a los penales o a un tiempo extra. Claro, lo que pasa acá es que se va a un tercer partido. Lo que pasa es que depende, ¿no? Los reglamentos cambian en el fútbol 11 acá. ¡Cuidado! ¡Gol! Gol del cuadro de Overall. Apareció el 10, Herrera. Despertó Overall, sorprendió y pone el empate. 2 para Overall, 2 para Universitario. Ale Rizzi, Ale Bernal. Un gol madrugador en este segundo tiempo para poner las cosas en su lugar, como dirían algunos. Empata el equipo del Overall. Buena jugada por izquierda, buena definición. Este es un partido muy abierto, ¿eh? Es difícil hacer un pronóstico sobre cómo acabará esta final del encuentro de ida. Veremos cómo reacciona también el equipo crema Universitario, porque el Overall como que ha retomado el ritmo que mostró Alex en los primeros minutos del partido. Sí, definitivamente, Alex. Y la jugada, el gran pase fue de Luis Ramos al número 5. Gran pase hacia atrás y la definición en primera de parte del número 10, Martín Herrera, para darle el empate al cuadro de Miraflores. ¡Uy, cuidado! Otra vez entraba Herrera, ha entrado con pólvora, ha entrado con ganas, Sandro, ha entrado con decisión. Te escucho. Ingresó o reingresó el 19 a Jesús Honores en Universitario de Deporte. Correcto. Veíamos la repetición
de la jugada. Buen gol, ¿eh? El pase de Ramos fue muy bueno, Centurión, ¿eh? Sí, de Stoico. De Stoico, muy bueno el pase. Atención al centro, ahí está Paquito. ¡Oh! Una volea de Paquito. No tiene destino de red. Riz. Sí, ha salido mejor Obral en el segundo tiempo, ¿eh? Pero como decíamos, Alex, la U suele arrancar flojito, ¿no? Sí, eso le cuesta como que el arranque, claro. ¿No es cierto? Le cuesta siempre el arranque, ya sea el partido del segundo tiempo, y luego va agarrando temperatura, luego ya, digamos, va agarrando un nivel mayor y seguramente va a reaccionar en cualquier instante. Ahí está, la tiene Honores. Honores, filtra el balón. Ahí el portero Tizón, Alonso Tizón. Este es, atención, sale Herrera. Está con ganas Herrera. La toca para su compañero. Otra vez Ulloa, Jorge Ulloa. Paquito Ramos, ahí está Stoico. Este es Stoico, más atrás para el Ulloa. El jugador Ulloa, Jorge Ulloa. Herrera, ahí está Herrera. Toca y toca el cuadro azul. Paquito, toca para su compañero. Este es Stoico Ramos, Paquito Salerno. Ahí está Salerno, busca, levanta mirada. Para la derecha, cortita otra vez para Paquito, entre Paquito y Ramos. Ahora la tiene por este sector jugador Ulloa. Ulloa, Herrera, toca y toca el cuadro azul, espera a Universitario. Ahí está otra vez Herrera, quiere pasar Herrera, Honores, que cuida. Uy, se viene la contra, bando. Providencial la salida del portero Tizón cuando se venía Obando a la Herricia. Sí, sí, una buena oportunidad. Ya el partido está demostrando, pues, que los dos equipos tienen argumentos ofensivos, que si bien es cierto la mayoría de goles, cuidado. Cuidado, se viene, atención. Falta en contra de Cornejo, Michael Vázquez. Así es. Sí existió, así existió la falta. Tiro libre a favor de Universitario. Vamos a ver qué es lo que puede dar en este balón detenido. Va a ingresar en cualquier momento también Franco La Magia Colanga. En Universitario va a ser su reingreso. Están preparando la jugada de este balón detenido los jugadores de Universitario. Dialogando Cornejo, Roberto Ramos, y lo vemos ahí también al número 8, a Sebastián Obando, realizando la jugada elaborada. Sí, lo que te iba a decir, Sandro, es que luego tienen argumentos ofensivos, pero digamos que más toque me parece el Overall, ¿no? Juego más corto. Universitario juega un poquito más en prolongación, busca pases largos, siendo las dos fórmulas muy buenas, ¿no? Pero cada uno juega mejor de acuerdo a lo que le conviene, ¿no? O sea, uno, si es un equipo tocador, va a insistir justamente por el pase corto. Si es un equipo más digamos, de vértigo, como Universitario, va a buscar opciones de contragolpe. Pero el partido, con dos armas diferentes, con dos estilos que no son exactamente los mismos, muestra hasta el momento mucha paridad. Veremos qué pasa en este tiro libre para Universitario Deportes. Correcto, atención, frente al balón. Obando, somos Best Cable y UCI TV, un canal inteligente. Algo dialoga el árbitro con Stoico Ramos. Ha levantado su nivel Stoico y Herrera, atención. Va el 8, va el 8. Va Obando, atención, nos preparamos. Viene el remate, cortita. ¡Pundugú, golazo! ¡Golazo! ¡Gol de Universitario! Apareció Cornejo y pone el tercero. ¡Gol! 3 para Universitario, 2 para Overall. Ahora fue con pelota detenida, como Universitario consigue ponerse en ventaja, ¿no? Siempre le pasa lo mismo con la U, ¿no? O sea, arranca un poco frío y después ya se pone las pilas, y ahora con pelota detenida, Alex, pasa nuevamente en ventaja en el marcador, pero un partido que no está resuelto ni cosa parecida. Buena jugada de laboratorio. Sí, ¿no? Muy buena la jugada, ¿no? El pase corto de parte de Obando y el remate en primera de Cornejo, nada que hacer Tizón, y nuevamente la U se pone arriba en el marcador. Marcan a Ulloa. Foul. Michael Vázquez. Así es. Está picando ya el 18. Junior Ulloa en Overall. Lo terminan tocando por detrás. Jesús Honores. El tiro libre a favor del Deportivo Overall de Miraflores. Va el pequeño Salerno. El teleférico, el 8, Luis Salerno. Ahí está Salerno, el líbero del cuadro del Deportivo Overall, Centurión. Ahí viene, puede venir el bundungún por parte de Paquito. Y ahí está el arquero, viene el remate. Salta otra vez. Uy, cuidado, se viene Alvarado, se viene la contra. Atención, si le hace honor, lo canto, sí. ¡Gol!
Universitario. León. Pone el cuarto, 4 para Universitario. 2 para el cuadro de Overall, Alex Rizzi. Contragolpe letal, ¿eh? Excelente contragolpe. Creo que es el mejor gol de lo de la noche, lo que hemos visto hasta ahora. Porque la jugada fue con varios toques y todo muy rápido, ¿no? O sea, fue una contra muy bien elaborada por la gente de Universitario y un golpe psicológico para el rival que en, creo que en 2 o 3 minutos ha recibido 2 goles. Así es, y la empieza Tony Alvarado, Alex, ¿no es cierto? Se la pasa a Honores y Honores se la da a Alejandro León, el número 18, está justamente en la repetición. Ahí está, Tony Alvarado, Honores y ahí está León, el número 18 que lo va a buscar a su enamorada ahí en el tanto para el 4-2 a favor de Universitario de Deportes. ¿Y cómo sabe que fue a buscar a la enamorada? Porque le dio un besito, señor, le dio un besito. Se vio, se vio. Ah, bueno. Sí. Le dio un piquito, señor, por eso. Ah, bueno, claro. Ah, ya. No, ya está. Yo estaba viendo al árbitro. Pero usted bien atento a Hay esa. Hay que estar atento. A usted le gusta, le aloca, le ruletea, le fascina como el señor Richie Warren. Eso sí le gusta. Richie Warren está más atento a la cabina que al partido. Ah, eso sí, también. Está sí. Esperando ahí una... Ah, giro, un giro. Una situación para entrar. Bueno, ahí está. Saludos para el buen Richie Warren. El beco de los 2000. Uy, uy, uy. No. Respete a Richie Warren, por favor. Ahora, psicológicamente... Sandro, te escucho. Bien, ha quedado sentido el número 5, Luis Ramos. Se toma la pierna derecha. El número 5, Luis Ramos, se retuerce de dolor. Está fuera del terreno de juego igual. Ya se restableció, pero está cojeando de la pierna derecha. Ya no ha habido variantes en Deportivo Overala. Ha reingresado el 19, Johnny Rodríguez. Es uno de los que ha reingresado con casaquilla 19. Y también el número 14. Estamos hablando de Paulo Herrera. Ahora... Hemos dicho que un gol no es gran diferencia en el futsal, pero acá son 2 y han sido pues consecutivos. Hay que ver si es que en el torneo este equipo del Overall ha estado en una situación parecida de estar 2 goles abajo. ¿No? De repente alguno de ustedes sabe si ha tenido esa, digamos, situación de estar 2 goles en contra. Sí, con primero de mayo me da la impresión. Claro, este... y partidazo que le hicieron, pero están abajo. Ahora es una circunstancia diferente porque es una final, pues, ¿no? Pero igual, ¿no? Bien, Lau, creo que este cuarto tanto creo que ha sido hasta, como decía Alex, el mejor gol en lo que va de este partido, ¿no? Gran contraataque de parte del cuadro merengue, ¿eh? Correcto, ahí está el balón Herrera, la toca Herrera, busca para Mayaopoma, Herrera cerca, su compañero otra vez buscaba ahí la colaboración con Barrante, la toca por un costado, está Rodríguez. Sacó la mano bien ahí a la Rizzi. Sí, una buena intervención. Va a irse con todo el Overall como ya lo está haciendo. Evidentemente es la gente de la U la que va a tratar de quitar el encuentro, de dominar la pelota, de correr un poco, digamos, el balón, alejarlo de su área. La presión va a ser para el Overall. Y el arquero universitario ha quedado ahí sentido. Veremos si se mueve un poco más. Va a tratar de enfriarlo, ¿no? Porque aquí, aunque el tiempo se paraliza, o sea, aquí se respeta totalmente lo del el tiempo perdido, pero... Te baja anímicamente, claro, ¿no? Eso también está haciendo un poco, ¿no? Claro. Está haciendo un poco de tiempo, te ¿no? quita el envión. Así es. Ahí están las 2 paramédicas justamente atendiendo a Eladio Quispe, el portero de Universitario de Deportes. Ya se recuperó y se va a proceder al tiro de esquina. Así es, Michael Vázquez. Ingresó o reingresó el número 4. A Luis Rodríguez salió la magia, Colán. Ajá. Bueno, un saludo para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Best Cable Sport. Y @UCTV/antes. Toca para su compañero Mayaopoma. Estamos en vivo desde el parquet de la Videna. Rodríguez. Ahora la tiene el jugador muy bien Mayaopoma. Toca y toca el cuadro de Overall. Está Herrera. Buscaba Barrantes. Ahí está Barrantes. Lo marca bien ahí el jugador León. Ahora viene para Mayaopoma, sigue tocando el cuadro de Overall, espera Universitario, toca y toca, atención al medio, cuidado, ahí Alvarado, ahora viene, sale bien correctamente Rodríguez, ahí está Rodríguez, otra vez interna Rodríguez en el área viene pisando por ahí calle, Rodríguez se pierde con el jugador Herrera, sale Overall, pierde por 4-2, ahora la toca para
Maya Opoma. Este es Herrera, Maya Opoma. Por allá la pide Barrante. Balón para él. Va a pegar, a apretar Alvarado. El centro, el portero. Uy, cuidado, te complicas. Ahora se viene la contra con León, León, León. Ahí está León Rodríguez. Ahora está Rodríguez. Busca para su compañero. Otra vez, este sí es León Alejandro. Rodríguez espera, tranquiliza, temporiza el cuadro de Universitario. Claro, la presión es para el Overall, definitivamente, que está dos goles abajo. Ya saben que a esta hora los amigos de UCI tenemos siempre el programa Menú Deportivo. Y bueno, pero por esta transmisión en vivo y en directo junto con Best Cable, estamos justamente dándole prioridad al futsal. Primera final, el viernes es la segunda y definitiva. Y mañana, no se olviden, tendremos Copa Perú a partir de la 1:10 de la tarde. Correcto. El mejor sentido en el lado de Universitario de Deportes. Me parece que es honor, Michael. Así es. Está sentido el número 4, Luis Rodríguez, y se toma el rostro, o el cuello, ¿no? Salió presuroso en la marca el 14 del Deportivo Overall, Paulo Herrera, extiende un poco la mano, termina impactando en el cuello del jugador Universitario, el número 4, Luis Rodríguez, todavía no se restablece, tiro libre a favor de Universitario, nuevamente parece que se viene la jugada preparada, conversando ahí Obando, lo vemos ahí a Ramos, y también... Muy cerquita estaba ahí el otro jugador, el 18, a Alejandro León, que se acercó. Los tres han estado dialogando frente al Efeli. Y le mostraron a María a Paulo Herrera por esa acción, la María de parte de Mario Pichán al jugador del Deportivo Overall. No se olvide que los mejores pollos a la brasa en San Juan del Lurigancho están en el Fogón del Rey, en la Avenida Central, frente a la posta de Motupe. Riquísimos, o sea, los pollos a la brasa del Fogón del Rey. Richie Guardia está comiendo un pollo hace rato, ¿ah? Como loco está. No, ni habla, no conversa con nadie. Está con su pollo a la brasa del Fogón del Rey. Correcto. Ahí está. Sandro, te escucho. Rapidito, reingresó Cornejo y también reingresó Honores en Universitario. Correcto, atención. Va a venir el bundungún por parte de la gente de Universitario. Cuidado, jugada trabajada, lo veo por este sector Obando. Ahí está, porque es indirecto. Ahí está Obando. ¡Golazo! Gol de Universitario, qué golazo, golazo de Obando. Le dije sin directo, jugar, trabajar, como quiera llamarlo Bernal. 5 para Universitario, 2 para Overall. Alex Rizzi, Alex Bernal. Bueno, creo que psicológicamente la U lo está destrozando a este equipo del Overall, ¿eh? Y hablo de la psicología porque cuando la U se pone en ventaja, de inmediato mete otro gol. Y de ahí comenzó a enfriar, ¿no? Provoca una pelota detenida y vuelve a marcar. Y yo creo que ya la desesperación va a hacerse notoria en el equipo del Overall, porque ha recibido verdaderos, digamos, golpes de escena este partido. Partido de ida, está ganando está, Universitario. Está partido de vuelta el día viernes con la repetición, ¿verdad? Ahí está la repetición, Sandro. El pase corto y el remate en primera de Sebastián Obando. De izquierda, golazo, ¿eh? Para... hacer estéril, ¿no? La situación ahí de parte de Alonso Tizón y el partido que está siendo favorable a Universitario Deportes por 5-2 en esta primera final ante el cuadro del Deportivo Overall. Correcto, gracias. Uy, cuidado, ganaba ahí el portero Tizón, Alonso Tizón. Gracias a Best Cable Perú y UCI TV. Uy, cuidado, se viene el descuento. ¡Ay, no! No. Chocó en la base. ¿Ah? Tiempo. Alanya se la falló. Sí, correcto. Alanya. Si la metía. Alanya el 20. Es increíble. Pues, si ahí está otra vez Mayor Poma. Rizzi. Si la metía, sí, volvía a ponerse emocionante. No digo que no esté así el partido, pero digamos que lo volvía a meter al Overall en la posibilidad de buscar el empate. Ahora se le complica más. Y otro jugador de la U que ha atendido, ¿no? Eso está haciendo muy bien el equipo crema. Sí, definitivamente. Alex Bernal, 5 para Universitario, 2 para el Deportivo Overall. Oportunidad desperdiciada en esta última. Sí. Y esas no las puede. Claro, mira, ahí está. Estaba solo, no estaba libre. Ahí está la jugada. Mira el pase y no llegó Alanya, ¿no? No llegó el número 20 del Deportivo Overall. Una posibilidad clarita para el descuento para el cuadro de Miraflores. Se va a la hora. Ahí está Alanya. Cuidado, lucha con Obando. Alanya. Más atrás para el portero. Alonso Tizón. Este es Tizón. Busca. Somos Best Cable y UCI TV. Qué buena. Amortigua bien Barrantes. Balón. Arco.
Sí, arco. Buenos goles hasta el momento en este partido. Primera de la final, partido de ida. Gana Universitario 5-2 a Overall. Cuidado, se viene al set. Uy, cuidado, si pasaba Alex Rizzi, venía con pólvora ahí el jugador Obando. Y ahora el tiempo va a ser un enemigo adicional para este equipo del Overall, que no está encontrando la fórmula, ¿no? Claro, tuvo recién una oportunidad clara, pero digamos que le está costando ya manejar la pelota como hizo en el primer tiempo, ¿no? Sobre todo en los primeros minutos cuando era amo y señor del esférico. Ahora sí, la ULA ha seguido la iniciativa, es verdad, por eso toca el equipo de Overall, pero lo hace sin profundidad, sin inquietar demasiado a la gente de la ULA. Correcto, este es suyo, Jorge Ulloa. Te escucho, Michael. Reingresó Salerno, reingresó Ramos y también Ulloa en Deportivo Overall. Correcto, regresaron todos. Ahí está Paquito Ulloa. Ahí está Ulloa. Por el otro lado está Stoico Ramos. Este es Paquito. Ahí está Salerno. Línea media. Ahora Stoico Ramos. La toca para su compañero Ulloa. Jorge. Ahí está. Ulloa. Abre para Barrantes. Barrantes no tiene con quién, pero ahí se muestra Paquito. Paquito, ahí está Ramos. Ramos quiere filtrar el balón, no puede. Más atrás, Paco. Uy, cuidado que te complica. Cuidado, te complica. Se viene a la U. Cuidado. ¡Oh! La primera, sanciona la primera. Michael Vázquez. Así es. Y el reclamo es porque ya tiene amarilla Salerno. El árbitro simplemente cobra la falta. Tiro libre a favor de Universitario. Sí existió. Sin balón lo tocó Salerno. Ahí está. Al 19 de Universitario, Jesús Honores. Ahí está justamente la repetición. Y bueno, vamos a ver, no se quiere complicar o no. Pero tranquilamente le puedo mostrar a la María, Mario Espichama, el árbitro del compromiso. Ramos se pone frente a la pelota para la U Centurión. Correcto. Queremos saludar a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, Vez Cable y UCI TV. Y el programa Menú Deportivo, que va de lunes a viernes a las 9 de la noche. Hoy por una transmisión especial, por supuesto, estamos con el futsal. Nos preguntan cuándo es la final, o mejor dicho, cuándo es el partido de vuelta. El día viernes, este viernes a las 8 y 10 de la noche, el partido de vuelta siempre en Viena. Se va la U. Se va, honores. Se viene el que... ¡Ay, culita, maricote! No. Jesús de Nazaret, era la definición. Usted dice no y lo mira a nuestro colega Richie, no sé por qué. Pero bueno, gran oportunidad que tuvo ahí la U. Ya el sexto creo que hubiera sido lapidario, ¿no? Ahora sí. Ya creo que el sexto hubiera acabado con cualquier pretensión del equipo del Overall. Gran contragolpe, los cremas, este honor le juega muy bien. Buen jugador, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que quería decir Ale Rizzi. Buen jugador Jesús Honores, el número 19, creo que de lo mejorcito, ¿ah? Y ahí justamente tiene la pelota Jesús Honores. Ahí está Honores. Atención, la tiene Honores. Busca la... Uy, ahí... No, nada, este es Paquito. Ahí está Paquito. La tiene Paquito. La toca para su compañero. Este es Ramos. Estoy con Ramos. Paquito. Ahora la toca para Ulloa. Ahí está Ulloa. Sigue Ulloa. Cuidado. La pisa. La jala. Estoico. Recupera Ramos. No, se equivoca Ramos. Desconcentrado el equipo. Ansioso quizás. ¿Ah? Duditativo el cuadro de Overall en estos últimos minutos. Psicológicamente le ha ganado la U, pues. Le ha ganado porque metió esos goles seguiditos. Porque, digamos, cuando... No se ha podido recuperar ahí, ¿no? Claro, porque cuando este partido su equipo se pone en ventaja, prácticamente al rato se lo empatan, ¿no? Claro. O sea, es un ida y vuelta, ¿no? Un tome y daca. Pero aquí no, la U sacó dos y después tres. Y ha sabido enfriarlo, ha sabido bajarle la intención, la atención en todo caso al equipo del Overall, que ha perdido pues el rumbo en el partido. Claro, porque empieza ganando Overall, lo remonta la U, lo empata Overall y después se vienen los tres goles para la U, con lo que está ganando 5-2 en esta primera final al cuadro de Miraflores. Ahí está, estoy con Ramos. Este es Ramos, busca con quién jugar, nadie se muestra. Ahora sí, solo Ramos, más atrás, Paquito. Ahí está Paquito. Barrantes, este es Barrantes. Estamos en vivo desde el parquet de la Videna. Uy, se equivocó. Ya están desconcentrados estos muchachos del Overall. No hay reacción en el banco. Michael Vázquez. Así es, y está molesto ya. Y en cuclillas el profesor, hay que decirlo, ¿no? Francisco Melgar en Deportivo Overall, más tranquilo, dando indicaciones simplemente el técnico de Universitario. Saca rápido Overall, se ve la contra. Ha vuelto Colán, ha vuelto la magia Colán. A la cancha, al parque de la Videna. ¿Cómo vamos en faltas luego, Michael?
Así es, mira, en faltas están empatados 3 a 3 en este segundo tiempo. Correcto, gracias, ahí está Ulloa. Ulloa, Paquito, Paquito, domina el balón, filtra para su compañero Barrantes primero, ahí otra, uy, qué buena de Paquito, pero mejor lo de Tazaico. Esta es la magia, la magia, la magia. Ahí está la, uy, la magia, sigue la magia. Encara la magia, pasa para su compañero Tazaico, Tazaico se la pide por este sector, no se la da. Cuidado, te complica Tazaico, cuidado, te complica Tazaico, te dije, cuidado, te complica. Pero ahí está, el balón, se molestan con Tazaico, sí, se molestan con Tazaico los que están adentro del parque, pero afuera lo arengan. Pero lo de la U es muy meritorio, Sandro, vale, ¿no? El primer año que participan y ya están ahí, muy cerca de lograr un título de la primera división. Está, también creo que tiene mucho que ver el profesor Pinto, ¿no? Yo creo que es una persona de experiencia. Percy Pinto. Percy Pinto en esto del futsal, creo que tiene mucho que ver con ese, con ese, esta posibilidad tan cercana de parte de la U para el título 2019. Y la diferencia de goles, ojo que si se mantiene el marcador, la U va a llegar con una gran ventaja, para el partido de vuelta, ¿eh? Lógico. Claro, definitivo. Uy, fa. O sea, Sandro, el overall, más que intentar un empate, un triunfo en este encuentro, lo que tiene que buscar es aminorar la diferencia, ¿no? Acortar. Claro, minimizar, como se dice, los daños, claro, para el partido de vuelta. Lógico. Acciones detenidas. Michael Vázquez, hombre caído, hombre sentido. Y hay cambio variante en la U. En Universitario ha reingresado Luis Calle. Y ya se restableció, estaba sentido el número 4, Luis Rodríguez. Ya se puso de pie el tiro libre que se efectuó a favor del Deportivo Veral de Miraflores. Correcto, cuidado. Ahí está, se viene la U. Atención, pasaba la magia, quería salir. Muy bien ahí Luis Calle. Toca y toca el cuadro. Este Paquito, tiene que aparecer Paquito. Ahora la toca para su compañero Herrera. Paquito, ahí está. Uy, cuidado Paquito. Ahora juega muy bien con Herrera, Paquito, toca para Ulloa, Herrera, ahí está Herrera, corta para Ulloa, por el otro sector Paco, pero espera bien Universitario, marca la magia, sigue, ahí está Ulloa, uy, cuidado, cuidado con esa, ha sido una constante esos contra de contra Universitario, definiendo bien claro, han sido balones detenidos, pero generados por la contra. Pero obligando al error al cuadro de Overa, justamente, ¿no? Porque la marca bien de la U, quitando el esférico y contragolpeando con criterio, ¿no? Tiempo. Tiempo muerto, Michael. Así atrévete, es. Atrévete. Ha pedido tiempo el técnico Francisco Melgar. Está muy molesto, obviamente, por el rendimiento, que no es el más óptimo. En Deportivo Overa vamos a escuchar sus indicaciones, compañeros. Perfecto, ahí escuchamos. La distribución tiene que ser rápida, hay que aprovechar el lado derecho, hay que sacar un poco a la gente de la U, que está arrocuado en su campo, dice, con toques cortos, tratar de generarnos los espacios y por ahí tratar de contarlo más rápido. Ha sido indicaciones del técnico Francisco Melgar en Deportivo Overal de Miraflores. Correcto, estamos, el tiempo avanza en el parquet aquí, en lo que se refiere... El futsal, estamos en la final y saludos para toda la gente que nos sigue a través de la página de Bescable y de UCI TV, un canal inteligente. Gracias a todos ustedes, amigos. Esta es la transmisión de Bescable Sport y UCI TV, unidos con o por el deporte. Salía, ¿qué tendría que pasar con Overal, Alex Rizzi? Yo creo que lo que tiene que pensar es... Aparte de los goles, obviamente, ¿no? Claro, mira... Si vale el término, digamos, de la diferencia de goles para definir al campeón, ir al segundo partido con 3 en desventaja es bastante. O sea, puede perder este partido, pero que tratar de que no sea pues por 3 goles ni más, ¿no? Que sea pues por 2, por 1, por último, ¿no? Porque hay que pensar en todas las finales en conjunto, no solamente en este partido, sino sobre todo en el que falta el día viernes. Correcto. Luego viene el... ¡Uy, cuidado! Se viene Paquito. Ahí está Salerno. Gol de Herrera. Gol del elenco de Overal. 3 para Overal, 5 para Universitario, lo decía Alex Rizzi. Y comienza a minorar la cuenta. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Jugar con calma, con el cerebro y cuidado.
¡Otra vez! Herrera, el más punzante Herrera, el más desequilibrante, el que está definiendo últimamente. Claro, y si la diferencia ya baja a dos y puede bajar a uno, el partido de que falta, el del viernes va a ser mucho más movido todavía, Alex. Ahora me parece que la U tiene que tratar de buscar un gol más, ¿ah? Porque si se comienza a encerrar en el fondo, pueden aminorarle la cuenta. Claro, lo puede complicar definitivamente, Alex. Aminora entonces en cuanto al marcador. Bien Salerno trabajando ese contraataque y la aparición de Herrera. Creo que lo mejor que tiene Overall definitivamente el número 10 para tocársela a un costado del Eladio Quispe y poner pues el tercero. 5-3 en esta gran final, sigue siendo a favor de la U. Ahí está con la magia, quiso hacerle un túnel, le hizo el túnel, pero se quedó enganchado el balón. Y le dice algo, ¿eh? Claro, claro. A mí no me la vas a hacer, ¿eh? Claro. Es el Luis Ramos, el 5. Golpea tú, que aquí mando yo, parece así decirle. Es. Ahí está con Lan, está Salerno, sacó mal el juego, se moró. Sandro, te escucho. Hugo Barrantes va a reingresar en cualquier momento en Overall con casa queda 17. Abajo, bien Obando, balón al saque lateral para el cuadro de Overall. Estamos en vivo desde el parquet de la Videna. Atención, el Coliseo de la Federación, cuidado. Otra vez se viene el remate mordido a la mano del portero Quispe. Ahí está, uy, se viene la magia, Riz. Bueno, la oportunidad de la magia para hacer el gol que hubiera sido lapidario. Esto le da vida al equipo del Overall. Tiene poco más de 4 minutos para intentar lo que sería una hazaña, así que lo empata. Porque sí, ha estado 3 en contra. Claro. Y con poco tiempo por delante. Y está con esa intención. Ahora en ese remate se apresura Colán, ¿no? Porque no estaba bien ubicado, no tenía la fuerza y se apresura en ese remate que no complicó para nada al pórtico de Alonso Tizón. Ahí está Paquito, Barrantes, Paquito. ¿Falta? ¿Sanciona? Sí. Michael. Falta. Jalón de camiseta, lo que indica el árbitro. Por detrás lo jalaron a Salerno. Tiro libre a favor del Deportivo Overall. 5 faltas para la U, 3 para el Overall. Una más y lo complican, se podría... Uy, uy, uy. Lo complican al Overall, ¿ah? Julita. Cuidado, ¿ah? Julita. Bueno, ha cobrado indirecto, creo, ¿ah? Bueno, vamos a ver. Le va a pegar Paquito. La jugada va a venir como viva, cuidado. Puede venir el Bundungún en cualquier momento porque el árbitro algo dialoga. Bueno, está también en lo que se refiere a la distancia. ¿Ah? Yo soy el único, el árbitro, que impongo la autoridad, le dice. ¿Sabe leer los labios este señor Bernal? Bueno, ahí viene Paquito. ¡Bundungún! Balón que choca. Y se va al esquina para el elenco del Overall. Atención, la pide Ulloa. Por acá está Barrantes, balón para él. Barrantes, espera la U. Barrantes, Ulloa. La pide Paquito, cuidado, que lo marca ahí la magia. Busca con quién jugar, nadie se muestra. Ahora sí, aparece por el otro. Aparecía estoico, pero prefiere con Paquito. Barrantes, ahí está Barrantes. La pisa, la jala, domina. El toque para ¡ah! Buena la intención. Mala definición. Ese remate de Luis Ramos ahí intentando sorprender al pórtico de Eladio Quispe. No se olviden que el Fogón de Rey, a los mejores pollos a la brasa en San Juan del Urigancho, en la Avenida Central, frente a la Posta de Motupe. Riquísimos los sí. Pollos a la brasa del Fogón del Rey. Uy, cuidado, se viene Overa. Con todo tiempo. Tiempo del churre, ¿no? Atrévete, Michael. ¿Quién? Ha pedido nuevamente Overala. Ha sido el tiempo. Ha sido el tiempo. Así que vamos. Vamos a escuchar, ¿ah? Vamos a escuchar impresiones del profe Francisco Melgar. Hacía la indicación el árbitro que había pedido tiempo la gente de Overall. Muévete un poquito acá, ya no te estás estático. ¿Cuál es la idea? Que llegue a la banda con el Junior y busquemos el uno contra uno ahí. El uno contra uno, tú llegas al segundo palo. Al lado contrario, llegas al palo contrario. Pero buscar el uno contra uno para buscar la falta. Si ves, no nos obsesionemos con buscar la falta. Primero hay que buscar romper la línea. Si no, pero buscar el uno contra uno ahí. Vamos a buscar el uno contra uno, dice. En algunas jugadas individuales va a tener que salir todo a favor
de los colores del Overall. Se juega el todo por el todo el equipo en Sofán de descontar y de ir a la otra final un poco más tranquilo. Correcto. El tiempo avanza, avanza. No se detiene, pero Overall sabe que tiene que dejar todo y todo. Marca la posición. Pide Paquito. El balón va a venir para él. Uy, cuidado con Paquito, se equivoca. Ahí está Alvarado, Alvarado, Alvarado. Lo canto, sí, lo canto, sí, lo canto. ¡No! Obando, Obando, posibilidad. Uy, se viene Stoic. Ahí está Stoic. Abajo. Abajo, bien, pero qué posibilidad que pierde Alvarado. Sí, sí, era el gol de la sentencia. No sí. Solo del partido, sino también creo yo de repente del campeonato, ¿no? Sí. Pero bueno. Esos son los riesgos que está tomando el equipo de Overall, ¿no? Al irse con todo, dejó espacios y casi casi le cuesta caro, pero no le queda otra al cuadro de Melgar. Correcto, atención al remate, abajo. Bien el portero. Eladio Quispe abajo, se viene otra vez Barrante. Sigue llegando Overall, ¿ah? Sigue llegando Overall, Sandro. Mejoró Overall. Se remate de Ulloa, bien la baraja Quispe, ¿ah? Ahí va Alvarado, Paquito, la marca Paquito con su portero Tizón. Alonso Tizón, este es el jugador que viene, Ulloa, Jorge Ulloa, Ulloa, ahí está Ulloa, sigue Ulloa, toca para Paquito, 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 atención, le puede pegar a Stoico, le puede pegar a Stoico, no tenía ángulo, no tenía visión, quiso enganchar para afuera, se la quitan, balón que sale, ahora otra vez, Stoico, Stoico, Paquito, ahí está Paquito. Toca para su compañero Ulloa. Ulloa, espera la U. Ulloa, está metido Stoico cerca al arco. Vamos a ver, está Barrantes. Ahí está Ulloa, la deja para Barrantes. Viene el rechazo. Remate de jugador Barrantes. La armaron bien, ¿ah? ¿Eh? Se molesta Espinosa, Michael, ¿no? El asistente de el profe Pinto, ¿ah? La armaron bien, ¿ah? ¿Eh? Sandro. Te escucho. Michael. Hubo reingreso en Universitario, el 19, Jesús Honores, nuevamente está en el terreno de juego. Correcto, a ver, vamos a ver, este es Stoico, la pisa, la jala, domina, cuidado, entre dos, entre tres, no vas a pasar. Este es Honores, ahí está Honores, cerca lo tiene su compañero Cornejo. Honores, cuidado, se confunde, viene, no, 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 se viene la contra después de esta, no, no, que perdió. Paquito, se viene la U, atención, ahí va Cornejo, esquina, qué manera de fallar. Increíble, Alex, mira esa oportunidad. Todo el arco a su disposición, se la falla Paquito. Y pide disculpas Honores, Alex Rizia, porque es el que se equivoca, es el que tienta, intenta salir jugando, pierde la pelota y Salerno increíblemente desperdicia la posibilidad del cuarto tanto para el cuadro del Deportivo Overall, Centurión. Sí, porque el partido está calientito, calientito, calientito. Se viene Barrante, Barrante, Barrante. Ahí está Barrante, ese Stoico. Ulloa. Lateral en salida para Universitario. Ahora, este tiempo es tipo de básquetbol, ¿no? O sea, para la pelota, para el cronómetro, claro, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a la U? Tocar y tocar y tocar y que corre el tiempo y se acabe el partido. Lógico, pues. Claro. Está ganando por 5-3. Ahí está Ulloa. Este es Ulloa. Marca por este sector. Honores. Sigue Ulloa, Ulloa, Ulloa. Le pegó abajo, ¿eh? Se vio la intención. Muy abajo le pegó el balón. Vamos a ver. Sí, ya estamos en los instantes finales. Último minuto, ¿no? Buscará un gol, por lo menos, este equipo del Overall para dejar la diferencia en apenas uno. Ahí está Herrera. Ramos, Stoico, Herrera, pide calma, Paquito, la pide por este sector, Ulloa, balón para él, Ulloa, marca ahí Ramos, Ulloa, otra vez para Paquito, ahí está Paquito, Stoico, Ramos de taco, Paquito, Salerno, Ramos, ahí está Ramos, uy, se equivoca ahí la gente de obra, no se pone de acuerdo, se viene la contra de Universitario, atención, este viene el remate. Intentaba Cornejo, Ulloa, movidito, calientito. Atención, Paquito, 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 Paquito. ¡Uy, Paquito, el descuento! ¡No, no, no! Oportunidad en la raya, Lerriz. Por eso te digo, está calientito, calientito, calientito. Unas oportunidades increíbles ha perdido Overall. Ha tenido dos muy claras, esta y la anterior, con el arco a su disposición. De repente, es la suerte del campeón. La que tiene la U ahorita. Pero mira, de repente. A Rodríguez le choca en el hombro prácticamente, Centurión, Ale Rizia. En el hombro prácticamente la desvía la pelota. Sí, sí, sí. Lo que pudo ser el cuarto tanto. Vamos para, a la repe. Sí, en la repe estaba justamente en el hombro prácticamente providencial lo de Luis Rodríguez, el número 4, para evitar el tanto del cuadro de Miraflores. Sí, falta un partido todavía, pero es la suerte del campeón, digo, porque lo de ahorita fue increíble, ¿no?
Cuidado. Sí. Mira, ahí está la repetición, mira. Sí. El remate. Sí, con el hombro. Con el hombro, ¿no? Sí, y va a haber, sanciona con amarilla, ¿no? Me da la impresión que le sacaban la roja. Cuidado, discuten los dos porteros. Y amarilla también. Michael, te escucho. Hay amarilla. Cuéntame. Hay amarilla para Tizón, el arquero del Overall, y para el 10 de Universitario, Roberto Ramos. Por reclamos, estaban diciendo de todo, ambos jugadores. El árbitro le pide calma y le mostró amarilla. Repetimos, al 10 Roberto Ramos en Universitario y al arquero Alonso Tizón en Overall. Se encontraron los arqueros, ¿ah? Quispe y Tizón. Y a Ramos en estos momentos. Tarjeta amarilla para Ramos, para el 5 de Overall. Luis Ramos para Stoico. Correcto. Se calmaron los ánimos. Se va a reiniciar. Falta poquitos segundos. Ale Rizzi. Segundos que valen oro. Un gol del Overall pone más emocionante el partido del viernes. Lógico, claro. Ahí está, vamos a ver. 5 para Universitario. 3 para Overall. Estamos ya en los últimos segundos. Atención. Este es Stoico. No, Stoico está en el área. Atención, Ulloa. Presiona Universitario, el tiempo avanza, sigue Paquito, ahí está Paquito, todo en campo de la U. Atención, se viene por este sector Ulloa, se frena Ulloa. Ahí Paquito, R. Ahora viene el jugador Herrera, Stoico, Ramos, Paquito. Ahí está Herrera, toca, viene el remate. Esquina. Sí, la tocó el portero, ¿eh? 6 segundos finales. Transmisión de UCI, un canal inteligente, y Ves Cable Perú. Ya vienen las noches informativas a través de UCI con Reinaldo Serra. Correcto, ahí va Paquito. Toma su tiempo Universitario, ya está. Le dicen en la banca. Va a salir el balón, cuidado. Atención, a ver, vamos a ver. Balón que filtra. Viene el jugador la magia, va a terminar. Se acabó. Fin del partido. Gana Universitario 5-3 en la primera. En el primer partido, está finalísima. Final del partido. Se lleva 3 puntos o el triunfo el cuadro Universitario. 5-3. Esperemos el día viernes que nos depara. Por lo pronto, buen partido en el parquet de la Federación Peruana de Fútbol. Michael. Perfecto, Sandro. Vamos a esperar de que se haga la ceremonia final para realizar las entrevistas, porque los jugadores están saludando en estos momentos, al margen de algunas infracciones que han tenido durante el partido. Igual, obviamente, el respeto siempre debe estar de por medio. Así que para evitar problemas, obviamente, en esta primera final. Por ahora, lo gana Universitario sacando ventaja 5-3. Vamos a ver si comenzamos con Franco Colán, la magia. Franco, ¿qué tal? Bienvenido a la cámara de Ves Cable. Un resultazo para ustedes, ¿no? Empezar de esta forma, ganando, siempre te da confianza para lo que va a ser la recta final. Sí, ante todo, buenas noches, ¿no? Gracias por el triunfo. Son finales, se gana así con garra, con huevo. Y creo que jugando también lo hicimos y fuimos dando el triunfo, ¿no? Se te dio la oportunidad de anotar, qué mejor que eso. Sí, gracias a Dios se dio la oportunidad de anotar, pero nada, falta una final más y hay que salir con todo, ¿no? Listo, Franco, a celebrar con tu compañero. Saludos para mis hijos, para Jaden, para el cielo. Los amo, hijos, los amo. Perfecto, ahí está Franco Colán, que se acerca, obviamente, a saludar a la barra de Universitario, que está vibrando, saltando como locos, como la mayoría de partidos que han llegado acá y obviamente ha podido mostrar. Por acá también está Roberto Ramos. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido a la cámara de Ves Cable. Un gran resultado. Empezar ganando una final te da confianza. Hay 2 goles de ventaja a replantear el próximo partido simplemente y poder ser campeones. Sí, aún no hemos hecho nada. Tiene un paso más hacia el objetivo. Sabemos que tenemos al frente un rival fuerte. Solamente hay que hacer la cosa bien. Si el que menos se equivoque gana las finales. Y las finales no se juegan, las finales se ganan. Nos falta un partido que tenemos que meterla toda para lograr el objetivo. ¿Cómo se vibra y cómo se juega esta final? Con mucho vértigo, por momentos, con su pierna fuerte. Digno de una final, tiene que ser así, ¿no? Claro, aquí hay que dejar la piel, el alma, porque no es solo el balón, no es solo esta camiseta que estamos vistiendo, sino esa gente que nos apoya cada día, nuestra familia, que están ahí el día a día de nosotros, y esto es para ellos, sea con la victoria, sea para la derrota. Siempre agradecido con Dios y con toda mi gente que me apoya. Listo, Roberto, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Éxito. Perfecto.
Vamos a ver si conversamos también con el arquero Eladio Quispe. O bueno, en todo caso vamos a esperar a ver si conversamos con Obando, a ver si nos acompaña. Por acá está Sebastián Obando, que anotó un golazo hoy día también. Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido a la cámara de cable. Empezar ganando siempre te da confianza a seguir. Falta un partido nada más para poder decir campeones. Sí, gracias a Dios se dio un resultado que esperábamos, ¿no? Lo manejamos bien. Creo que el trabajo es bastante importante. Todo el trabajo que hemos venido realizando para que se vea reflejado el día de hoy, pues, ¿no? Estas finales se juegan así, ¿no? Con mucho vértigo, por momentos con pierna fuerte, un partido acelerado que no se puede pestañear. Sí, tú sabes que las finales se ganan, las finales no se juegan, se ganan y creo que la U es un equipo que sale a ganar todos los partidos, pues, ¿no? Y propone bastante. ¿Qué significa para ustedes que venga tanta gente a apoyarlos durante todo el torneo y en estos momentos sigan cantando como locos, todos descontrolados, pero con un solo objetivo, que es ser campeón? Bonito, yo creo que a qué equipo no le gustaría jugar con su público, con su hinchada, que los alienten todo el partido, desde el minuto 20 al minuto 0, creo que es importante. Para nosotros es bastante importante y les agradecemos un montón, pues, ¿no? Sebastián. Sí, quiero mandarle un saludo a mi hijito, que está en la casa, está un poquito malito, y mandarle un beso a mi rey. También agradecerle al hotel en donde estamos, el Hotel Caribe, bastante agradecido con los dueños, ¿no? Por el trato. Sebastián, gracias. Perfecto, Sebastián Obando, el último jugador ya en Universitario en poder ingresar a vestuarios, la gente también se retira. Fue victoria, repetimos, de Universitario en esta primera final, 5-3 sobre el Deportivo Overal de Miraflores. La próxima final, el día viernes, 8:10 de la noche, aquí en el Coliseo, en Videna. La final de vuelta, toma ventaja el equipo crema, partido vibrante que se está viviendo, así que nada está dicho. Contigo Alex Bernal, Sandro Centurión, Alex Rizzi, por mi parte, concluyo aquí desde Arras de Campo. Gracias Michael por la información. Con todas las estadísticas, con los protagonistas, por supuesto, dando su punto de vista. Creo que si tuvimos un primer tiempo muy parejo, con los primeros, 10 minutos favorables al equipo miraflorino, luego la U se recompuso y jugó bastante bien, e incluso le da vuelta en el marcador. Pero en el segundo tiempo, cuando Overal apenas arrancan, empata, uno decía, vamos a tener la misma tendencia, ¿no? El tome y daca, te hago un gol yo, ahora me toca a mí, pero no. La U metió dos goles seguidos que golpearon anímicamente al Overal y luego llegó uno más incluso, ¿no? Entonces la U se dedicó, luego esos tantos muy bien elaborados, algunos por contragolpe, otros con pelota detenida, la U se dedicó a tratar de enfriar al rival y lo consiguió casi a la perfección, salvo que el Overal mete un gol más al final, que es un gol importante porque falta un partido, ¿no? Esta final se define en dos encuentros, entonces esto es como si fuera un primer tiempo de un gran partido. Y falta un choque y donde tiene que remontar ya no tres goles Overal como era el comienzo, sino dos. Que es difícil, pero no es imposible, ¿no? Son dos goles de diferencia. Igual la U tiene una ventaja importante para el partido de vuelta. Pero lo concreto es que esta, digamos, gran final todavía no tiene un vencedor. Ventaja para la U, pero el Overal también ha demostrado argumentos en partidos anteriores. Así que esperemos, Alex, un gran partido el próximo viernes. No, definitivamente, Alex Rizzi, no, amigos televidentes, una situación manejable. De alguna manera, es decir, es importante ganar. La U se va con la tranquilidad de ganar el compromiso, pero esto no está resuelto. El Overal también tiene sus argumentos. Hay una diferencia de dos goles. Lo maneja bien la U. Creo que ese segundo tiempo, esos tres goles que vinieron muy rápido, creo que ahí definitivamente se sentencia el compromiso. Seguimos viendo las repeticiones de los tantos. Y después al final pudo incluso hacer un cuarto gol el cuadro del Deportivo Overal. Pero bueno, esto no, la situación está para definirse el día viernes en el partido de vuelta. Amigos de Vescable Sport, amigos de UCI, hemos visto un gran partido. Este es el mejor gol de todos, ¿no? Este es el mejor gol de todos, la gran acción para el gol del número 14 del cuadro de Universitario de Deportes León, ¿no? Muy bien, entonces nos estamos despidiendo de esta transmisión que le hemos llevado desde el Coliseo de la Federación Peruana de Fútbol en Viena. Vamos a retornar el día viernes con el partido de vuelta y definir ya quién será el campeón de esta temporada 2019 en la Liga de Primera División de Futsal Pro. Las gracias por la sintonía a toda la gente de Vescable Sport, a toda la gente de UCI, un canal inteligente, canal 18.1 en señal abierta. Nos despedimos entonces, volveremos el día viernes, siempre en vivo, desde el Coliseo de la Federación Peruana de Fútbol en Viena. Permiso, muy buenas noches.